Bueno, muy buenas noches. Gracias por esperarnos y pido disculpas por el tiempo que tardamos. Estaba resolviendo un aspecto técnico, algo del parlante. Es un parlante nuevo, pero como tiene conexión con Bluetooth y desarmé el equipo, volví a armarlo. Bueno, se armó un lío. Costó que volviera a funcionar de nuevo, pero creo que ya estamos. Sí, muy buenas noches y gracias a todos por conectarse. Esta clase de podcast son necesarios porque nosotros amamos la verdad y queremos conocer y saber la verdad. Yo me quedo con unas frases, unas palabras que dijo Moisés Padilla en una de las últimas entrevistas que le hice, y él me decía: si hubiéramos frenado quizás esto antes, a tiempo, este nivel tan agresivo de difamaciones, ¿no? De maltrato, violencia, sobre todo difamación. No se hubiera llegado a un nivel de escala al cual se llegó hoy. Sí, estamos hablando de junio del 2023. Un nivel de violencia, de maltrato, de difamación, pero a un nivel extremo y que roza incluso lo ridículo. Y acá ustedes pueden ver en pantalla a Francisco Sosa, ustedes ya lo conocen, ex miembros de La Luz del Mundo, ¿sí? Que también aliado a Xóchitl Martín, ustedes ya conocen a Xóchitl Martín, que bueno, ella ha aparecido ante el público y ha sido la única voz que hemos podido escuchar todos. La única voz que se ha proclamado como referente, como héroe, como ella ha contado que ha sido víctima de La Luz del Mundo, también ella ha contado públicamente que, y bueno, ya ha aparecido la letra del expediente que ella cometía crímenes contra menores junto a Nason Joaquín. No lo estoy diciendo yo, lo dice el expediente. Yo no tengo nada personal contra Francisco Sosa, no lo conozco, ¿sí? Él me ha atacado en múltiples oportunidades y esto no es nada personal, ya, porque si fuera algo personal, yo podría haber respondido de otras maneras, por otros medios, en otro contexto, en otro lugar, pero yo no he hecho este canal con ese objetivo, porque han sido muchísimas las personas que me han hecho ataques personales, así que eso, descártenlo totalmente. Aquí estamos haciendo este podcast porque este señor, este caballero Francisco Sosa, ha acusado de crímenes graves a la Jane Doe, a todas las Jane Doe, ¿sí? En especial a Jane Doe 4, y tenemos la evidencia de eso. O sea, hoy lo que es sagrado para los Sex Luz del Mundo es la lucha y toda esa fuerza que han tenido las muchachas, las niñas, Jane Doe 1, 2 y 3, las muchachas, Jane Doe 4 y Jane Doe 5, todo nuestro cariño para ellas. Y Francisco Sosa las acusó de cometer crímenes, ¿sí? Abiertamente y en varias oportunidades. Obviamente, por eso ustedes pueden ver esa pantalla aquí, ¿sí? La pantalla que ustedes están viendo, que luego vamos a ver el video, porque, o sea, es el mismo Francisco Sosa refutándose a sí mismo. A ver, bueno, se me salió la pantalla ahí. Pero bueno, en esa pantalla lo que podíamos ver es Kazuki celebrándole, ¿sí?, a Francisco Sosa por el hecho de acusar de crímenes graves a Jane Doe 4 y Jane Doe 5. Esto no está bien y se ha escalado este nivel de difamación, de descrédito, ¿sí?, en contra de las reales héroes de esta causa, las reales héroes. Porque vamos a decir algo: si no hubieran aparecido las niñas, Jane Doe 1, Jane Doe 2, Jane Doe 3, y si no hubiera aparecido Jane Doe 4 y Jane Doe 5, las muchachas, ¿sí? No hubiéramos visto por pantalla jamás a ninguno de estos personajes, no solamente a Francisco Sosa, sino a otros personajes que forman parte de ese movimiento, ¿sí? Nosotros queremos saber la verdad, ¿sí? Esto no es nada gratuito lo que ellos han hecho. Están cometiendo, han hecho un nivel de afirmaciones, a un nivel extremo de violencia en contra de las Jane Doe, en contra de lo más sagrado. Mucha gente abrió los ojos y conoció a La Luz del Mundo gracias a todas, al accionar y a la gallardía que tuvieron estas muchachas de llevar la denuncia penal, ¿sí? Y de hundir a Nason Joaquín en la cárcel. Gracias a estas muchachas, el gran parte del mundo ha conocido lo que es La Luz del Mundo, los crímenes que cometen, la cúpula, ¿sí? Y atacar a las chintos, esto no. No puede ser, esto es grave. Y además, todo este material, porque chicos, hay un montón de horas de video, hay un montón de materiales en comunidad de Francisco Sosa haciendo ataques a varias personas, no solamente a las Jane Doe, no solamente
bueno, a la Fundación Moisés Padilla, a la persona de Moisés, a la persona de Judith Hernández, y los acusa de crímenes, y que deberían estar presos. O sea, y nadie hizo nada, o sea, todos nos quedamos con los brazos cruzados. Lo mismo Carmenta, que también acusó a Judith de fraude financiero. ¿Por qué? Porque pensaron que nos íbamos a quedar callados, pensaron que no iban a haber consecuencias. Ellos no van a poder sostener este nivel de difamaciones a una corte. Yo me pregunto, ¿no? Yo, al igual que ustedes, porque yo soy un simple youtuber, y más allá que dicen, ay, que Rafael, que esto, que a mí no me interesa para nada, no me interesa ni ser líder de nada, no me interesa los aplausos ni nada, ¿sí? Lo que sí les tengo que decir que yo amo la verdad, amo la justicia, ¿sí? Y yo quiero justicia y quiero la verdad. Y estos personajes que han difamado y han atacado a la Jane Doe, yo me pregunto, ¿podrán sostener esas acusaciones eventualmente en una corte? Si fueran llevados ante un juez, Francisco Sosa podría eventualmente, no sé, yo como espectador desde acá, porque es lo que más desearía, si este tipo, este caballero Francisco Sosa, tiene esa supuesta valentía para atacar lo más sagrado de esta causa, que son las niñas, y de acusarlas de criminales, entonces, bueno, a ver si este caballero puede hacer esas afirmaciones ante un juez eventualmente. No lo sé, porque yo, o sea, soy igual que ustedes, yo soy un ex miembro simple de banca, yo soy un youtuber, en todo caso un comunicador y nada más, ¿sí? Y con un gran cariño y admiración y respeto por las niñas. Pero va a estar con nosotros Judith Hernández en minutos y le vamos a preguntar a ella, o en su momento ella lo dirá, no sé, porque acá no es Xochitl Martin quien tiene contacto con la Jane Doe, por más que ella le haya contado a medio mundo y a todos los medios de comunicación una historia. Ella ha manejado a la perfección la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es tomar la historia real, torcerla a su conveniencia, y le contó, porque ella sabía que era la única voz, la única versión ante todos. Ella podía manejarlo a su conveniencia, pero queremos nosotros saber qué hay detrás. Y esto, ellos estaban seguros de que las muchachas no iban a salir a hablar. ¿Pero por qué no iban a salir a hablar? Porque ellas priorizaban, las Jane Doe, su seguridad, la de sus vidas, la de la vida de sus familias. Entonces todos nos quedamos con la versión de Xochitl Martin y de su equipo. Y ahora los vemos en este nivel de difamación, acusar de crímenes a estas grandes valientes. Esto no tiene que tener lugar nunca más, ¿sí? Ya estuvimos en Luz del Mundo con gente en la cúpula que nos manipuló, que nos mintió, que torció la realidad de los hechos. O sea, no podemos permitir que estas personas cometan lo mismo con nosotros, con los ex-Luz del Mundo. Y porque son las personas que realmente han ensuciado algo tan sagrado, que es la lucha de las víctimas, que han sido víctimas de toda clase, no solamente de abuso sexual, de destrucción de familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido hablar nunca más con parte de nuestra familia que quedó allí dentro de la Luz del Mundo? Esta gente vino a ensuciar lo más sagrado. ¿Y saben qué? No es Rafael Colque quien los va a hundir. Son las propias palabras de ellos mismos. Y está la evidencia. Y todo lo que mostremos acá y también lo que vayamos, mucho más material, eso ya está en manos de quien debe estar. Y bueno, si ellos eventualmente tienen que responder ante una autoridad judicial, lo harán. Yo no lo sé, le vamos a preguntar a Judith. Así que vamos a pasar de inmediato. Voy a recibir a Judith Hernández, que ya está. A ver, ahí le anuncio. La vamos a subir al panel. ¿Cómo estás, Judith? A ver, un momento que me voy a conectar. Un momento. A ver ahora. Judith, tenés desactivado el micrófono. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ay, como que anda ahora una mala vibra, que no quiere que salgamos. Hola, Rafita, qué gusto, saludos. Estoy feliz. Bueno, un gusto, qué bueno poder escucharte, porque la verdad es tanta difamación, tanta violencia, tanta libertad para difamar, Judith, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Moy. Quizás esto se podría haber frenado a tiempo, ¿no? Y se dejó pasar mucho tiempo y se sintieron tan impunes.
y yo no lo puedo creer, para atacar a las Team 2, y encima bajo el aplauso de Kazuki, ¿eh? Porque Kazuki y Gerardo celebraban poniendo y repitiendo las expresiones de Francisco Sosa. Pero bueno, no sé, o considerás que los tiempos de alguna manera son perfectos, porque esto ha permitido que se les caiga su máscara a estos líderes del movimiento de Destruyes al Mundo y se muestren tal como son, porque al final todas las difamaciones que han pasado en estos meses está todo grabado y todo evidenciado. De alguna manera sirvió al menos para eso, ¿no? ¿O qué nos puedes decir de eso? Mira, Rafa, yo creo que es un tema un poquito, pues no difícil, pero el hecho de que nosotros nunca salimos a refutar todo lo que Francisco Sosa, o esta noche quiero nada más, Rafa, referirme a Francisco Sosa, porque vienen otros temas, otros en vivos que vamos a tocar específicamente a la persona. Esta noche, Rafa, quiero enfocarme en Francisco Sosa, en Francisco Espinosa, que es su apellido. Yo, en verdad, Rafa, mira, yo en este momento yo me siento como con una responsabilidad muy grande. Francisco Sosa nunca fue mi amigo, ni tampoco fue un conocido, lo vi una vez, y eso fue en la boda de Héctor Vera. A mí en lo personal, pues, una persona que quiere ayudar a la causa, y pues yo no, pues ni para bien ni para mal, ¿no? Yo creo que una vez me habló por teléfono para preguntarme sobre un asilo político, pero de ahí en fuera, Rafa, no, yo nunca tuve ningún acercamiento a Francisco Espinosa, nunca. Nunca tuve ningún acercamiento a él que tú digas, ¿sabes qué? Es que pues yo platicaba con él, o a lo mejor, no sé, algún mensaje que yo le haya mandado, jamás. Yo a Francisco Espinosa nunca fue mi amigo, nunca fue un conocido. La única vez, Rafa, que yo vi a este personaje fue en julio del 2021, y fue la única vez, Rafa, que yo lo vi, y fue en la boda de Héctor Vera. Nunca yo, o sea, no, nada, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Es que mira, salimos juntos, o no sé, estábamos en un grupo de WhatsApp, o nada, yo con él nada. Y pues yo en este momento, Rafa, yo lo dije en el último podcast que hice contigo. El hecho de que este personaje haya incriminado a lo más sagrado, a las niñas, a las Jane Doe's, a mí sí me dolió mucho, Rafa. A mí sí me dolió. Y yo siempre lo digo y lo dije, Rafa, cuando este hombre o lo que sea salió a exigirle a las niñas que salieran para que dijeran que de verdad yo les había ayudado o que ellas me conocían. ¿Quién se cree este hombre para exigirle a testigas protegidas de que den su cara nada más porque en ese momento? Y mira, Rafa, sí quiero enfocarme en algo, Rafa. Mira, Francisco Sosa siempre se sintió impune, igual como lo vimos con este personaje de ¿cómo se llama? Armenta, ok. Ellos, Rafa, bueno, nosotros siempre hemos manejado un perfil profesional, porque siempre tu canal se ha manejado de esa forma. Y quiero agradecer públicamente a Innovation Group Channel, que fue el que sacó a la luz que la Fundación Moisés Padilla en verdad existe y está con todos los permisos legales para hacer una fundación sin fines de lucro. Muchas gracias a Innovation Group Channel, que yo le agradecí personalmente, porque
Pues todo este tiempo para mí, el hecho de estar en esta lucha, para mí siempre ha sido primordial, la verdad. Para mí siempre ha sido primordial el hablar lo que es la verdad, porque no puedes basar tu historia en una mentira. No se puede, no se puede, no se puede, porque tarde o temprano va a salir la verdad. No puedes, no puedes tú por tener más seguidores, hablar una mentira. No puedes, no puedes. Eso no, no, no es así. Entonces, pues sí quiero agradecer, ¿no? Públicamente a Innovation, el grupo de Innovation Channel, que pues se dio a la tarea de investigar, en verdad, si la Fundación Moisés Padilla estaba legalmente establecida en Los Ángeles, y pues creo que no les gustó, Rafa. No les gustó que Innovation Channel sacara de que la Fundación Moisés Padilla es una fundación establecida legalmente en Los Ángeles. No les gustó. Claro, muy bien, Judith, muy bien, gracias por la introducción. Quiero saber primero, Judith, si me estás escuchando bien y quiero preguntarle al público si me están escuchando, a ver si la configuración del micrófono lo tengo bien. No sé si. Un gran saludo para Electra, que me está acompañando. Bueno, a Electra, tolerancia cero, porque es mi canal y no voy a permitir que hayan insultos ni nada de ese tipo de comentarios. No sé, a ver si alguien me puede responder en el chat en vivo sobre cómo se escucha el micrófono, si se está escuchando bien el audio. ¿Vos me escuchás? Ah, sí, perfecto, me dice Electra. Muchas gracias, amiga. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar el análisis, porque, a ver, quiero ver la posibilidad, Judith, de respuestas concisas a preguntas concretas que te voy a hacer, porque, a ver. Aquí hay una realidad. Ya desde hace mucho tiempo, Francisco Sosa o Francisco Espinoza viene difamando y atacando, ¿sí? A la fundación, a tu persona, y con temas muy graves y que Kazuki y Gerardo lo han explotado al máximo, tomando como base que son palabras de un, ¿no es cierto?, un líder del movimiento Exclus del Mundo. Y traemos evidencia de todo eso, lo vamos a mostrar al público, hemos hecho un video recorte de todo eso. Porque no es algo nuevo, es algo que viene hace tiempo. Yo, para comenzar, si me permitís, Judith, rápido quiero mostrar algo nuevo, ¿sí? De lo que sucedía en los últimos días. Que no me temen, permitíme, Judith, es solamente unos minutitos me va a llevar, ¿sí? Quiero mostrarle al público unas imágenes, de lo que pasaba en la comunidad de YouTube de Francisco Sosa. Esto que vamos a ver no es algo aislado de Francisco Sosa, su conducta siempre ha sido así. Desde siempre. Fíjense ustedes que yo no estoy atacando absolutamente nada en lo de la persona de Francisco Sosa. El único, vuelvo a decir, como vamos a ver esta noche en este podcast, el único que va a refutar y hundir a Francisco Sosa va a ser el mismo Francisco Sosa. Fíjense ustedes esta imagen. Acá, esto publicaba Francisco Sosa a muy su estilo, ¿no? Burlándose de Moisés Padilla. Moisés Padilla, ustedes lo conocen. Uno de los sobrevivientes de los ataques de la Luz del Mundo, que estuvo su vida con en riesgo de morir, ¿sí? Y acá se burlaba de la historia de Moisés, Francisco Sosa. Este es uno de los líderes que organizó la marcha. Después iban conmigo y se quejaban, ay, Rafa, ¿por qué no apoyas la marcha? Yo no voy a apoyar a esta gente, ¿sí? Que ustedes están viendo con claridad, que se burla sobre el peligro de vida que vivió un denunciante de la Luz del Mundo en 1997, al borde de morir estuvo Moisés, y acá vemos a Francisco Sosa burlándose de esa historia de Moisés que estuvo al borde de la muerte. Ahora, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué persona seria puede organizar una marcha o mostrarse como líder de un movimiento de sobrevivientes, si está haciendo ese tipo de comentarios? Esto es totalmente absurdo. Esto quita toda seriedad. Imagínense ustedes, Sochel Martin, Francisco Sosa, Sharim, ellos tres han formado una unión desde el principio y nadie lo corrigió jamás a Francisco Sosa porque esto no es algo aislado. Siempre se comportó así. Y que, encima, vos fíjate, muchas de las personas que nos escuchan, Judith, son personas de la creencia cristiana y nos acompaña mucha gente que utiliza las imágenes de Jesús.
¿qué hizo Francisco Sosa? Profanó lo que es la imagen de Jesús, le corta el rostro y le pone el rostro de Moisés Padilla. O sea, también profanando la cuestión de la fe cristiana, porque estas imágenes, entiendo que es una imagen de la Iglesia Católica que suele utilizar imágenes, y hace esto, ¿qué clase de persona? O sea, ¿con qué seriedad puede tener una persona que hace este tipo de ediciones, de burlas, de memes, ¿sí? Y de esta manera se burlaba, ¿no? De Moisés Padilla. Ahora, fíjense ustedes que incluso esto puede ser catalogado como un delito, y lo va a decir el público, no yo. O sea, piensen ustedes en lo que voy a mostrar, ¿sí? Permítanme un momento. A ver, Judith. Un segundo, porque voy a mostrar otra imagen, ¿sí? Voy a mostrar otra imagen en donde Francisco Sosa también hace referencia, incluso a la comunidad LGBT. Yo entiendo, Judith, anda comentándome, Judith, ¿qué pasa en Estados Unidos con la comunidad LGBT? ¿Sí? O sea, vamos a referirnos a las personas gays, personas homosexuales, ¿son protegidas por las leyes? ¿Atacar a la comunidad LGBT es grave en los Estados Unidos? Coméntame. Mira, Rafa, aquí... Sí, Judith. Aquí en Estados Unidos, la comunidad LGBT siempre se ha... Si alguien ataca, si alguien comete un crimen a una persona basado en su orientación sexual, aquí en Estados Unidos se considera como crímenes de odio. Son crímenes de odio. Si una persona hace un comentario, ya sea de raza, religión, origen étnico o orientación sexual, Rafa, esos son crímenes de odio. Se consideran bajo la ley como crímenes de odio. Y estas personas, Rafa, claro, Sí. Vos fíjate, Judith, que en ese comentario, a continuación de esa imagen que veíamos, lo que hacía Francisco Sosa era para buscar, viste, con ese nivel de machismo, misoginia, para atacar a Moisés, utilizaba palabras que son totalmente hostiles para la comunidad LGBT. Lo están viendo ustedes en pantalla, ¿eh? Ahí está la evidencia, ¿sí? Utilizan palabras totalmente agresivas en contra, que son irreproducibles, yo no las voy a repetir. Y él utilizaba estas frases, o sea, si alguien se aviva de la comunidad LGBT y ve esto, lo que publica este caballero y hace el reporte correspondiente, le genera un antecedente a este señor, eso no está bien. Y si algún miembro de la Luz del Mundo se llegara a avivar, ve, capta esta imagen que está en su comunidad de YouTube, ¿sí? Esto es un delito, hacer este tipo de publicaciones en contra de la comunidad LGBT utilizando frases agresivas contra la comunidad LGBT. Ahora díganme ustedes, saquen sus propias conclusiones. Este es el perfil que tienen estas personas que han liderado ese supuesto movimiento de Luz del Mundo, ex Luz del Mundo. O sea, ¿con qué seriedad? O sea, nos estamos entonces, si estamos bajo la órbita de estos supuestos líderes, ¿con qué seriedad se va a enfrentar o se va a mostrar la verdad o vamos a señalar los crímenes? Encima, este mismo caballero acusando a las grandes heroínas reales, las Jane Doe, de crímenes, totalmente nefasto, irrefutable lo que ha hecho. Pero vuelvo a decir, no es algo nuevo, ha sido el comportamiento cotidiano de este caballero en todas sus redes sociales. Y a vos, uh-huh, Judith, te ha atacado muchísimo. Ya para cerrar, sí, así te doy la palabra, Judith, no sé qué ha tenido él con vos. Y quiero decirle al público, ustedes saben que yo estaba con Xochitl Martel, con Charín Guzmán, con Francisco Sosa, con Dante Mandela y con, bueno, lo voy a nombrar, con Joshua. Yo estuve con ellos en un grupo de WhatsApp, porque a mí, cuando yo empecé el canalcito de YouTube, me contacta Xochitl y Charín, yo les había escrito, después ellos me escribieron por Messenger, por Facebook, y yo estaba reentusiasmado, porque yo es la única historia que escuché, no solamente yo, Judith, yo vuelvo a decirte, ustedes están allá, ustedes están en contacto con las agencias federales, pero yo soy un simple espectador más de lo que sucede allá arriba, ¿me entendés? Al igual que mis suscriptores. Yo veía a Xochitl Martin que contaba una historia y todos creímos esa historia. Ahora, cuando estaba en ese grupo de WhatsApp,
Este caballero no dejaba de burlarse de vos, robarte fotos de tu Facebook, y era cotidiano cómo se burlaba de vos y te hacía memes, y se lo celebraba Yarim, y se lo celebraba Xochitl, y se lo celebraban ahí integrantes de ese grupo de WhatsApp. Y yo no miento sobre esto, porque incluso después él lo empezó a hacer como público, ¿no? Tirarte indirectas, atacarte, una hazaña, tenía un odio para con tu persona, y vos, por lo que me contás, vos nunca le hiciste nada. Pero nunca, este Rafa. Muchacho, puros ataques, burlas, memes, ridiculizándote todo el tiempo, se burlaba de que vos, ay, anda hablando, que va a poner a una ONG, se burló. Y ellos tenían el proyecto de una asociación civil, que un proyecto totalmente truncado. Mientras que vos terminaste allá arriba con la fundación, con nexos con agentes federales. Digo, para de alguna manera recordárselo al caballero, porque yo nunca le festejé esas burlas a Francisco Sosa y siempre me sentí muy incómodo en ese grupo de WhatsApp, y esa fue una de las razones por las que yo me alejé y me salí de ese grupo. Y me acuerdo que vos me escribiste, cuando vos me escribiste, Judith, por Facebook, y me dijiste que Moy me quería contactar, te digo la verdad y se lo digo al público, no sé si te lo comenté, yo sentí hasta miedo, me agarraron, no sé, como miedo de que me estabas contactando porque vos eras la mala, porque Moisés Padilla era el malo, porque Xochitl Martin y Moisés y Yarim y Francisco Sosa se encargaron de envenenar a medio mundo, entre los cuales estaba yo, que a mí me dijeron, ay no, es que Moisés Padilla está pidiendo $1,000,000 para salir, porque Xochitl le dijo que saliera en los medios, en Univisión, apoyando a Xochitl, pero no, que Moisés Padilla quiere $1,000,000. Yo se los dije a ellos, chicos, qué decepción. Yo decía, qué dolor, qué decepción. Pero era la versión de ellos. Ellos se encargaron de decirle a medio mundo muchísimas difamaciones. Luego, yo te escucho a vos y dije yo, tengo que escuchar la otra campana. Me diste el teléfono de Moy. Moy me llamó y empecé a conocerlo. Estos son unos farsantes mentirosos. Farsantes mentirosos. Y yo esto lo quiero decir, lo tengo que decir. No tienen nada de seriedad. Todo lo que estoy diciendo, la forma en que se comportan. ¿Qué es eso? ¿Por qué esa hazaña para con tu persona? Bueno, yo esto te lo quería contar, Judith. Sí, Rafa, mira, yo en verdad, yo nunca ataqué a este personaje, jamás lo ataqué. Y bueno, ya vamos a ir a desarrollándonos en el tema en esta noche, Rafa, pero yo en realidad yo nunca le hice nada a Francisco Espinoza, nunca. O sea, yo te digo, yo ni amigo ni conocido que tú digas, ¿sabes qué? Es que estuvimos juntos en un grupo de WhatsApp. Yo te lo dije, Rafa, yo no estoy en grupos de WhatsApp. Yo no, yo soy una mujer muy ocupada. Yo a mí, en verdad, a mí los chismes, las habladurías, las confrontaciones, para mí eso no va. Yo estoy muy ocupada, yo no. Y bueno, ya vamos a ir desarrollando el tema, Rafa, pero en realidad yo no sé qué le pasó a Francisco Espinoza. Yo nunca le hice nada. Y bueno, pues pues las personas que me conocían me decían, ¿por qué no sales y dices algo? Porque está diciendo mentiras. Yo creo, Rafa, que no era el momento. Yo, el hecho de que yo pasé muchas experiencias en todo lo que fue el caso de Nazón, que ya pronto vamos a hacer un en vivo, Rafa, para hablar acerca de lo de la sentencia de Nazón y todas las mentiras que muchas personas dijeron van a ser expuestas, Rafa, pero con pruebas y con todo lo que se necesita para desenmascarar a toda esta gente, Rafa. ¿Sabes qué pasa? Que ellos, como nosotros, nunca, nunca jamás salimos a defender la fundación porque no somos personas de la calle como ellos, ¿ok? Porque yo no me iba a prestar a ir a una marcha para gritar vulgaridades. No, yo no soy así. Y yo por eso no apoyé la marcha y para mí,
para yo hablo de mí y que luego no vayan a decir, ay, es que se encargaron. No, 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 no. Yo, en lo personal, no puedo ser partícipe de una marcha que luego también, vamos a hablar de eso, Rafa, porque hay personas de East LA que son exmiembros que quieren hablar acerca de lo que, por qué razón no se apoyó esa marcha. Y yo creo que ya, Rafa, se llegó el momento de exponer, se llegó el momento de defender, no de defendernos, porque toda, desde el momento y desde el principio, Francisco Sosa, que te digo que quiero hablar específicamente de este personaje, se la pasó atacando a mi persona. Cuando yo nunca le hice nada, te digo, yo lo vi una vez. Una sola vez lo vi y eso fue en la boda de Héctor Vera. De ahí en fuera que tú digas que tuve una relación con él o que texteaba. Ay, Rafa, yo ni tiempo tengo para andar en esas cosas. Entonces yo creo, Rafa, que estas personas se sintieron impunes. Porque nunca habíamos salido a defendernos. Porque en realidad nadie está atacando a los ex-LDM, que eso lo están manejando, de que ya hay dos bandos, de que ya hay dos equipos. No, 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 no. No hay dos equipos. El problema aquí es de que cuando nosotros salimos a defendernos, pues todo el mundo, y ahorita es muy triste ver muchos canales de YouTube que se están basando en todo lo que Francisco Sosa y su equipo están haciendo, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que la verdad es la que siempre va a prevalecer, solo que cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y yo creo que ya se llegó el momento de exponer a este Francisco Espinosa y todo lo que es relacionado a la Fundación Moisés Padilla. En este caso, Innovation Group Channels ya sacó pues toda la investigación de que la Fundación Moisés Padilla es una fundación fundada con todos los requisitos que la Secretaría del Estado de California nos pidió. Y pues yo creo que ya es hora de sacar la verdad, de sacar lo que es. Y pues eso es lo que en esta noche me gustaría, Rafita, que expusiéramos, ¿no? ¿Por qué razón atacaron tanto a la fundación? ¿Por qué razón estropearon un deseo, un anhelo que nació del fondo de nuestro corazón para ayudar a los sobrevivientes? Hay muchas cosas, Rafa, que vienen en los próximas dos semanas y pues yo creo que ya era el tiempo de salir, ¿no? De defendernos, de enseñar en realidad lo que estas personas sin escrúpulos están haciendo y pues es lo que me gustaría en esta noche, que defender la postura de la Fundación Moisés Padilla, Rafa, y por qué razón este personaje en específico de Francisco Espinosa me atacó tanto y me difamó tanto, y pues eso es lo que queremos esta noche exponer. Bueno, muy bien. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, Rafita. Estoy tratando de hablar de poner el video, pero o sea, algo le pasa a mi computadora. Permitime, me vas a tener que tener un poquito de paciencia, ¿sí? A ver. Bueno, sí. Y mira, Rafa, voy a estar leyéndolo. Sí. Va a ser un podcast un poquito distinto porque voy a estar leyendo notas y quiero también estar leyendo comentarios, Rafa, porque es la primera vez que públicamente salgo a defender la Fundación Moisés Padilla en una forma. Ahí está, ya... ahí lo pude abrir. ¿Me escuchas? Sí, lo pude abrir. Sí, te escucho. Sí, ya lo pude abrir. Respecto a las personas que como que no están a favor de que hagamos este tipo de podcast, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé. Mira, tenemos, Rafa, que quedarnos callados, agachar la cabeza, no, dejar que me parece totalmente incomprensible. Rafa, quiero... me parece absurdo.
Sí, dale. Mira, Rafa, voy a hacerte la pregunta, porque hay personas que dicen, ay, ustedes ya están como los otros, sí, estaban bien, que estuvieran así calladitos, sí, agachados la cabeza. ¿Qué responderías a todas las personas que se están manifestando en ese sentido? Mira, Rafa, le quiero contestar a Mago de Oz, que dice que ya estamos como Kazuki. No. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rafa? Que como siempre nos mantuvimos en un nivel profesional, sin contestar a todas sus groserías y a todas las faltas de Judith, de respeto. Pero espera, que va más allá de eso. Ojalá solamente fueran groserías o insultos. Estamos hablando de difamaciones y de que Francisco Sosa acusó de crímenes, ¿sí? A Moisés, a vos, a la Fundación y a las Jane Doe, y a Jane Doe 4 las acusó de crímenes. Sí. Estamos hablando de algo grave, no han sido que te hizo bullying, que esto, no, eso hasta lo dejamos pasar. Estamos hablando ya a un nivel de difamaciones y de acusaciones de crímenes, de delitos. Sí, y mira, Rafa, quiero rápidamente contestarle a Mago de Oz. Nosotros somos una, hablando de la fundación, que esta noche yo voy a defender a la fundación. La Fundación Moisés Padilla, la gente, si lo cree o no lo cree, a mí no me interesa. Desde el momento que decidimos abrir la fundación, era para abrir las puertas a la gente que lo necesitara. No estamos como Kazuki, aquí los únicos que han manejado la información es el equipo de Xochitl Martín. ¿Por qué? Porque nosotros jamás salimos a defendernos, jamás salimos a decir nuestra postura. ¿Y qué pasa? El día que Rafa sale y dice su postura acerca de la marcha, todo se origina. Cuando salió Rubén Armenta, cuando me difamó, que ya pronto va a haber un en vivo acerca de este personaje, sale Rubén Armenta y me difama de la forma más vulgar, más corriente, más nefasta, y dijo... Y peligrosa, Rafa, porque te acusó de cientos de miles de dólares. Rubén Armenta dijo algo que hoy venía manejando a mi casa, y él dijo algo que dijo que el hecho de que por primera vez tú te hubieras expuesto tu postura, porque ni siquiera saliste a refutar, tú saliste a decir tu postura, no saliste a pelear. Rubén Armenta dijo que habías pateado una lata de gusanos. Así lo dijo él, refiriéndose a que se iba a venir la ley contra nosotros. Pero ahora, viendo todo esto que ha ocasionado todos estos acontecimientos, Rafa, creo que la lata de gusanos se volteó a la verdad y ahora los va a encontrar a ellos, a todas estas personas, Rafa, que no salimos a refutar, no salimos a pelear nunca, nunca jamás en la vida yo salía a refutar a Francisco Espinoza, porque yo no soy así. Porque yo no soy así. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafa? Que estos personajes se sintieron impunes. Incluso cuando el día que Francisco Espinoza prestó su canal en un en vivo de casi 5 horas, que toda la gente le aplaudió, que toda la gente le ¡wow! ¡Qué buen en vivo! ¡Qué bueno! Esta persona... De Rubén Armenta, él le pidió a toda la gente que por favor no se comunicaran con nosotros, que ya los que estuvieran suscritos a tu canal, Rafa, que quitaran la suscripción. Y dijo algo Héctor Vera, las palabras de Héctor Vera fue: no te preocupes, ellos son unos cobardes, nunca van a salir a refutarnos, porque Moisés Padilla dijo de que ellos no se bajan a nuestro nivel.
Eso fue, sí. Eso fueron las palabras de Vera. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta este momento, Rafa. Que claro, a mí, Judith, lo que me preocupa más allá de esos ataques tan vulgares, bajos, violentos, o sea, no se puede hacer nada, o sea, es lo que ha caracterizado el discurso que han manejado ellos, ¿sí? Pero por eso vuelvo a repetir que esto no es una cuestión, ay, que me difamó, que me hizo bullying, que eso, no, eso lo dejamos pasar. Acá lo grave, sí, es que atacaron a las Jane Doe, las acusaron de criminales, o que atacaron a vos de cometer, sí, un fraude financiero, o que, sí, atacaron a Moy de que está cometiendo crímenes y que debería estar preso. Eso, sí, fue lo que dijo Francisco Sosa. Entonces, sí, eso es lo grave. Sí, sí, yo creo que como se sintieron tan impunes, como se sintieron tan libres de venir a achacarnos crímenes, Rafa, que son crímenes muy serios, yo creo que ya es el tiempo de que la justicia se haga cargo de todos estos difamadores, Rafa, yeah, porque Judith, no es vamos, justo. Y vamos a bien. Tocar el tema, Rafa, vamos a ir a lo que ahí pongo play, ¿sí? Pongo play. Sí. Vamos a seguir adelante nosotros. Yo sé que ustedes han de pensar, se fueron y ya no están haciendo nada, no pueden hacer nada más, ¿no? Claro que sí podemos hacer muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas, pero como les dije, todo a su tiempo, las cosas van perfectamente bien, estamos trabajando en algo muy grande, y tanto como en Estados Unidos como en México. Entonces queremos, por aquí, por mi canal y por el canal de Xochitl. ¡Qué grande es eso, pobre ignorante! Obviamente ya abrió su canal, yo también lo acabo de abrir, voy a mis redes sociales, Instagram, Facebook, y vamos a empezar a compartir información importante y vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto se trata de destapar la porquería de la luz del mundo, de destapar el engaño, la secta, la manipulación, pero aparte de luchar con todos esos contratiempos o con todos esos obstáculos, tenemos que luchar con gente externa que vino y se colgó de la luz del mundo y empezó a hacer un alboroto por todos lados, y se metió, y en vez de ser una ayuda, se volvió un estorbo más, un tope más, un hoyo más que hay que saltar. Entonces, qué tristeza, porque he estado presente en los momentos más difíciles de la vida de Xochitl, en los momentos más duros, más fríos, más horribles de su vida. Y qué tristeza que todas las personas que pensamos que eran nuestros amigos nos dieron la espalda. Pero claro, ellos quieren recibir aplausos. ¿Quién se va a sentir orgulloso porque lo violaron? Eso para mí es... Sí, hermano, ahí justamente, y quiero que la audiencia ponga atención, por favor, hermano, repita esa parte donde Francisco Sosa dice, quieren recibir aplausos. ¿Quién se va a sentir orgulloso que lo violaron? Imagínense, esas declaraciones son fuertes para aquellos que andan anunciando y tratan el tema de la violación, acusando diestra y siniestra, sabiendo que es mentira, pero con tal de hablar mal de la luz del mundo, con tal de tener un tema, sentirte víctima y pararte a hablar, también son palabras entredichas de Karim Guzmán, andan alegremente diciendo que las violaron. Y hay gente torpe como Virginia, hay gente torpe como los morbosos, ¡ay, te creemos ciegamente! Bueno, ¿cuándo le van a dar el beneficio a que eso sean declaraciones falsas? Nunca, porque esas personas son tan viles, tan bajas y tan miserables, que son capaces de inventar violaciones, andar publicándolas alegremente en las redes sociales y lograr acaparar la atención y que los morbosos sientan lástima por ellos, pero por debajo tienen intereses. No es dicho por mí. Aquí están escuchando el mismo Francisco Sosa, gente que busca los aplausos, gente que busca el reconocimiento, la fama, y que alegremente salen a decir que han sido violados. Desde luego, una de ellas es Judith Hernández. Les vuelvo a repetir, esa mujer ni a su madre quiere. Esa mujer que está matando a su madre con sus mentiras, que sabe que son mentiras, pero aferrada a su ambición de quedarse en Estados Unidos, no le importa, es una mujer cegada a su ambición. Adelante, hermano. Pero claro, ellos quieren recibir aplausos. ¿Quién se va a sentir orgulloso porque lo violaron? Eso para mí es basura, ¿no? Si yo me sentiera orgulloso, yo quiero sentirme orgulloso por un logro personal, una meta que yo cumplí, algo que hice para cambiar la vida de alguien, o que cambié mi propia vida, ¿no? Eso me haría sentir orgulloso, ser una persona exitosa, pero sentirme orgulloso por una violación o por algo que viví en una secta durante mucho tiempo, eso no me hace más que las demás personas. Y pues desgraciadamente, muchas personas... Ahí claramente, hermano, lo está diciendo. Gente que sale,
Y Sharin Guzmán lo dijo en su en vivo, diciendo cuántas, o tú, en una indirectota, o tú que anhelas haber sido violado para tener de qué hablar, mejor habla de tu vida, de lo que viviste. Deja de dañar a Xochitl, estoy parafraseando lo que él dijo. Y ahora Francisco reafirma que hay personas dentro de ese círculo del CLDM que andan con esas mañas. Gente morbosa, ¿qué no estás escuchando? ¿Qué no estás escuchando que estas personas están evidenciándose unas a las otras como mentirosas? ¿Qué no estás...? Bueno, a ver, ¿ahora me escuchas? Sí, Rafita, te escucho. Perfecto. Ahí veíamos la primera parte en donde Francisco Sosa hace referencia, obviamente, a tu persona. ¿Sí? O uh-huh. sea, esto no es nuevo, esto viene hace muchísimo. Él siempre sí. inyectando esa idea, ¿sí? De que vos inventaste la historia. Hasta a mí me cuesta decírtelo. O sea, del abuso que vos viviste cuando eras adolescente, ¿sí? Y él, pero no ha sido una constante a lo largo de estos años por parte de Francisco, desacreditándote, buscando atacarte, diciendo que vos inventaste, y acá Kazuki y Gerardo tomando todo lo que decía Francisco para atacarte a vos y para atacar a Moisés. Pero ha sido sumamente cruel, y como él dice, de celebrar una violación. Esta es la manera en que este personaje se ha expresado, ¿sí? De tu persona, del concepto del abuso, pero con un nivel de crueldad. Él alguna vez, o sea, además, sería insólito además que se le pregunte a una víctima de abuso, preguntarle en sí sobre su abuso, porque incluso si hay víctimas y quieren hacerlo fuera del conocimiento, no tienen que necesariamente ir a un canal de YouTube. Correcto. Pueden hacerlo totalmente en una instancia privada. Nadie está obligado de contar o de ir a un medio o de contarlo en un canal de YouTube. Pero él buscando atacarte todo el tiempo con una saña y una maldad, y dándole estas herramientas a Kazuki y a Gerardo, y ellos muy astutamente para de alguna manera atacar a todos los sobrevivientes y a las víctimas de Luz del Mundo, diciendo que vos inventabas tu historia y que también las otras víctimas que como vos podrían eventualmente pedir ayuda. Te escucho, Judith. Sí, Rafa. Yo creo que pues la verdad, todos los ataques que han venido de Kazuki han sido por todo lo que Francisco Espinoza salió a decir en referente a mi persona. Yo, Rafa, en verdad, yo soy una persona que mi verdad la voy a proteger. Y si alguien sale a hablar de mí, pues eso es problema de ellos. Pero en el caso de Francisco Espinoza, yo no sé qué relación tenga con Xochitl Martín, pero para él es todos los ataques, Rafa, que vinieron hacia mi persona por parte de Kazuki y por parte de los youtuberos de La Luz del Mundo, fue gracias a Francisco Espinoza. Entonces, en ese tiempo, pues yo estaba muy envuelta en el caso de las niñas, y yo estaba, hasta ahora que yo estoy viendo todo lo que está... Mira, Rafa, yo creo que el hecho de que bueno, ya cuando pongamos el video de Francisco Espinoza refiriéndose a las niñas como delincuentes y como criminales, yo creo que eso fue el detonante para mí, para exponer a este personaje. Porque mira, Rafa, quiero regresar a la cronología de lo que te mandé, Rafa, para explicar un poquito de dónde viene todo el odio de Francisco Sosa, de Francisco Espinoza. Ok, bueno, les decía, yo a Francisco Espinoza personalmente, como amigo, como conocido, jamás, o sea, jamás. Una vez él me habló porque él tenía una novia en Colombia y quería traérsela con asilo político. Fue la única vez que yo hablé con Francisco Sosa, o Espinoza, o como se apellide. Yo no tuve ninguna relación de amistad con este personaje. Yo no tuve ningún contacto que como amigo jamás. Ok, en julio del 2021 fue cuando, fue la única vez que yo lo vi, y eso fue en la boda de Héctor Vera. Pues sí quiero enfatizar, Rafa, pues
ese momento de estar en la boda y estaban entrevistando a varios sobrevivientes de la luz del mundo. Entonces sí se sentía un ambiente como que, bueno, pues al fin nos están dando cámara para nosotros exponer y expresar, ¿no? Lo que nosotros en realidad vivimos en la luz del mundo. Entonces, esa vez, pues, en la boda de Héctor Vera, pues estuvo HBO, estuvo Netflix, estuvieron todos los camarógrafos, conocía a todo el equipo de Netflix, y un saludo para Carlos, el director del documental. Conocí también a Jennifer, creo que es la productora de HBO. Y estuvimos ahí, platiqué con ellos. Entonces, ese día, el día que estábamos ahí con Héctor, vino la productora de HBO y pues habló conmigo y me dijo que querían entrevistarme para yo darles mi historia. Había muchas cosas, Rafa, que yo ya miraba como, decimos nosotros, como bandera roja, ¿no? Me hacían preguntas como que querían que yo saliera a decir cosas que no, o sea, no. Yo en ese momento, Rafa, lo que HBO quería era que yo saliera en el documental, porque en ese momento, pues, Xochitl, que fue la persona que estuvo ahí moviendo todo lo del documental de HBO, Xochitl quería que yo saliera en el documental. Entonces yo, ya para ese entonces, yo había visto muchas cosas que a mí no se me hacían correctas. So yo dije, no, yo no voy a salir en un documental donde yo tenga que decir algo que no me pasó, yo no podría. Yo lo digo, Rafa, para mí la lucha, la causa, las niñas, para mí son sagradas, son limpias y siempre tiene que haber claridad y siempre tiene que haber la verdad, ¿no? Entonces yo le dije a Jennifer que yo iba, pues yo iba a viajar a Los Ángeles pronto y yo me iba a comunicar con ella porque, claro, ¿no? O sea, no importa el documental o la cadena de televisión que sea, si es para exponer la verdad de lo que nos pasó, adelante, eso es bueno. Entonces, pues yo no quise salir y pues ahí fue donde se ocasionó la fractura, ¿no? Ah. Entre Xochitl Martin y mi persona. Me gustaría, Rafa, que pusieras el... No lo he bajado del WhatsApp y tengo okay. Súper complicada la página y no sé, hice el milagro de poder poner el video. No te prometo, bueno, voy a intentarlo después. Después, sí. Cuando terminemos este video, voy a intentar bajarlo, ¿sí? Porque no alcancé a bajar, la verdad. Sí. Bueno, donde pues, ella te decía, yo lo vi, donde Xochitl, ella te decía, te pedía a vos que participaras en el documental. Correcto. Xochitl Martin quería que yo, y bueno, pues para ya en otro en vivo, Rafa, voy a sacar toda la historia. Judith, yo quiero saber lo específico, queremos saber lo específico de esto, porque es válido todo lo que sí. contás, pero todos nos sí. preguntamos, ¿por qué esa hazaña? Y de meterse con tu historia, ¿por qué esa hazaña de Francisco Sosa, ¿sí? de atacarte, esa misoginia para con tu persona, y de atacar tu historia como sobreviviente de abuso en la adolescencia? ¿Y por qué meterse y inyectar ese discurso tan lleno de veneno, de odio y de alguna manera movilizando a sus seguidores, suscriptores, a los seguidores de Xochitl en contra de tu persona? ¿Vos crees que se originó acá en tu negativa de ser parte del proyecto de Xochitl Martin en HBO? Correcto. Sí, ahí está. Sí, eso es lo que no entendíamos casi ninguno. No sabíamos eso. Sí, eso fue lo que detonó el coraje en Xochitl Martin, porque pues yo recibí mi asilo político, yo lo hice por mi cuenta,
Bien, ahí quiero hacer una aclaración, porque en el video, no sé si lo saqué, pero Gerardo Ortiz, aprovechando todo esto que decía Francisco Sosa, en un momento dice Gerardo, por eso Judith inventó lo de su abuso para obtener asilo político. Y eso es una gran mentira, porque sí. No fue por eso por la que te dieron, por lo, la razón por la cual te dieron asilo. O sea, más allá que tu historia, yo ni yo que soy tu amigo, me animo a preguntarte, Judith, y vos sabés que es así, porque eso es algo muy privado que lo vas a hacer vos cuando sea necesario, con los tiempos, con tus abogados, con profesionales de salud mental. Yo ni loco me meto en una historia así personal de preguntarle con la violencia con la que le han hecho estas personas, como Francisco Sosa para con tu persona. Entonces, yo, Gerardo decía que te dieron el asilo por esa historia que según Francisco Sosa vos inventaste sobre el abuso, y eso es una gran mentira que utilizó la Luz del Mundo y distorsionando todavía más lo que Francisco Sosa estaba diciendo de vos. A vos te dieron el asilo político por una cuestión de que tu vida estaba en peligro, lo podemos contar así. Sí. ¿Fue así? Sí, Rafa, referente a la familia Joaquín, que por el caso federal que ahorita está, pues no puedo dar mucho detalle, pero no fue por mi abuso sexual, fue por persecución con la familia Joaquín, Rafa. No tuvo que ver nada lo de mi abuso sexual. No tuvo que ver nada. Claro, pero qué bueno que lo contamos, porque Gerardo y Kazuki, tomando lo de Francisco Sosa, lo tergiversaron más para atacar más. Ellos felices, felices con Francisco Sosa. ¿Quieres que sigamos, Judith? Rafa, me gustaría, si tienes el video donde Francisco Sosa iba a venir a hablar en contra de mí en el canal de Kazuki, ¿sí lo tienes o no? El primer video que te mandé. No, tampoco lo tengo. Ay, Rafa. Mira, pues de ahí, Rafa, a raíz de lo que pasó con el video. Yo tengo ese link de ese video largo de Kazuki, ese es el que tomé, y en base a los minutos que vos me dijiste, ahí corté esos minutos. Ahí creo que está. Quiero nada más aclarar lo de HBO, porque sí es importante. Lo que se supone que yo debería de haber hecho, de acuerdo a Xochitl Martín, es salir en el documental de HBO. Pues ahí van a estar las cámaras, vas a estar tú, va a ser fácil nada más. Pero a mí, Rafa, yo soy una mujer muy, me gusta, yo sigo mi intuición, ¿no? Mi sexto sentido. En ese momento yo no me sentía preparada, yo vi muchas cosas que a mí no me gustaron. No estoy diciendo que las personas que salieron en el documental dijeron mentira, no, y no vayan a tomar esta información y la vayan a decir. Sí, van a decir eso, la Luz del Mundo va a tomar eso. No. Yo lo digo en mi persona, yo no estaba lista. Yo en ese momento yo dije que yo no puedo, yo iba a disfrutar la boda del que era mi amigo, ¿no? O sea, yo no quiero venir a pasarme horas y horas y horas ahí, no, yo quiero disfrutar, ya después yo voy a ir a Los Ángeles. Ellos estaban súper interesados en que yo los contactara con Moisés Padilla, querían escuchar el testimonio de Moisés Padilla, y en ese momento, Rafa, yo sentí que no era el momento y que no era el tiempo, no. Yo no voy a hacer algo porque alguien me esté coercionando, no. Yo le dije a Jennifer, a la productora, ¿sabes qué? Yo voy a volar a Los Ángeles pronto y entonces ya podemos reunirnos. Pues eso fue lo que detonó todo el coraje de Xochitl Martín. Pues, ¿qué se está creyendo esta? Así dijo. ¿Qué se está creyendo esta? Pues, si le estoy haciendo un favor para prestarle para que ella salga en un documental tan importante. Bueno, Xochitl Martín, a mí nunca me ha importado salir en documentales importantes. Yo no soy estrella de Hollywood como lo pretendes ser tú. Claro, y además, o sea, como que querían manejarte. Eso es lo que yo he visto, ese perfil que ha tenido Xochitl, ha querido manejar a las distintas personas para sus fines o sus intereses.
Entonces, no agachaste la cabeza a sus propósitos, a sus fines, entonces ahí viene la represalia, lo que Francisco Sosa, estos ataques tan crueles que ha hecho con vos, con tu historia, lo que han hecho con Moisés, porque Moisés tampoco se acomodó a la agenda de Xochitl Martín, ¿sí? Yo esto quiero responder, porque no suelo responder nunca estos mensajes, como el de Eren, ¿sí? Eren, que cuando yo lo he visto en los otros canales, jamás ha hecho ningún tipo, no solamente Eren, varias personas que en este momento están en el chat en vivo, acá vienen, ay, que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en paz, no. Pero cuando van al otro lado, aplauden todas las difamaciones en contra de Moisés, en tu contra, claro, y acá vienen a exigir, pero no dicen nada o se quedan callados cuando ven todo ese nivel de vulgaridades, violencia, verbal, discriminaciones, incluso lo peor, difamaciones de fraudes y de crímenes, como lo han hecho, allá todos calladitos. Yo no estoy acá ni por fama, ni por suscriptores, ni por dinero. Yo estoy por la verdad. Acá yo estoy por la verdad. A mí me interesa la verdad. Y si la verdad tiene que exponerse en un tribunal delante de un juez, y bueno, que sea así, en buena hora, y ojalá sea así. Pero no depende de mí, porque vuelvo a decirlo, yo soy un simple youtuber, un simple ex miembro de banca del mismo nivel de todos, la gran mayoría de los suscriptores que me están viendo. ¿Sí? Eso ya nos contará Judith. Judith, acá no encontré el audio, ¿puedo poner el audio cuando Kazuki habla de mí? Adelante. Hay un tema para hablar de temas de corte jurídico, pero ahora que está disponible nuestro hermano Gerardo, pues entonces también he decidido que abordemos este tema interesante antes que pasen los días. Priscila Hernández, bienvenida. Se la pasa, señor Mazate, un abrazo en Cristo, bienvenida. Bien. Hemos... pues, no sé si decir que el panadero, el pornográfico, no sé si decir que nos está ayudando o apoyando, no necesitamos su ayuda, él es el que necesita de nosotros, porque nosotros, pues, de por sí lo hemos dicho, con él, con el panadero y sin el panadero, con el pornográfico y sin el pornográfico, de todas maneras nosotros sabemos que las falsas afirmaciones que ha hecho la señora Judith Hernández han sido de todas maneras una cantidad de difamaciones, falsas afirmaciones. No necesitamos al pornográfico. Por ahí creo que tenía una plática con el hermano Gerardo y fue invitado para que, pues, íbamos a escuchar lo que el mismo en vivo, el pornográfico, iba a afirmar, pero viendo la realidad, no necesitamos al pornográfico para que ingrese al canal, ya que él iba a, pues, manifestar lo que nosotros hemos afirmado. El panadero iba a venir en vivo, fue invitado por el hermano Crado para afirmar lo que nosotros habíamos dicho, que la señora Judith Hernández es una rata, una ladrona, una mentirosa, una señora que padece Alzheimer y que se acuerda que en cualquier momento lo que se vaya acordando lo va mencionando. Entonces, a lo largo de este video que traemos recortado, grabado, hemos de ver que no solamente nosotros nos damos cuenta, sino también el mismo pornográfico. Bueno, en realidad ya está en la parte, o sea, lo que queríamos escuchar, que él habla de una colaboración que ha hecho en contra de tu persona, que hacía Francisco Sosa con ellos, correcto, con Gerardo. Sí, este señor era el que pasaba... le hablaba a Gerardo Ortiz para darle información de mi persona, cuando ni siquiera te digo que yo ni siquiera ni amiga cercana fui de él. Pero pues todo viene, Rafa, a raíz de que yo no quise seguir las instrucciones de Xochitl Martín, porque ella quería manejarme a su antojo. Y bueno, ya de Xochitl Martín hablaremos muy pronto. Con evidencia. Bueno, también, o sea, en el mismo sentido se comportó así con Moisés, como Moisés no quiso ser parte de esa agenda maquiavélica que tenía preparada Xochitl, entonces llegó el momento de difamarlo. ¡Ay! Me pidió $1,000,000 y envenenó a medio mundo, incluso a mí. Yo en un principio le creí. No, esto es terrible, es horrible lo que han hecho. Mira, Rafa, cuando pasó lo de lo que expusieron, cuando el batallón cibernético me sacó mi identidad, pues tengo entendido que fue Francisco Sosa el que le pasó la información a Gerardo Ortiz de quién era yo y de dónde vivía yo
y toda mi información, Rafa. Tengo entendido que él se las pasó a este Gerardo Ortiz. Qué impresionante. Sí, Judith, ¿continuamos con el video? Adelante, Rafa. Segundo. Ah, ahí vamos, un segundo. Tal vez te voy a echar más enemigos, pero en realidad es una cosa, no me importa. No me importa. Ya he llegado hasta este momento y me he mantenido firme. Es gracias a mi convicción, a mi manera de pensar, a que sí, 100% que estoy en lo correcto, seguro. Y trato de vivir mi día a día, ¿no? Quiero hacer un cambio, quiero que esto pare. Yo sé que lo vamos a lograr. Hay muchos proyectos en camino, obviamente no los voy a decir hasta que estén concretados, pero hay muchos proyectos muy fuertes y muy importantes que a su tiempo ustedes lo van a ver. Nuestro compromiso y mi compromiso. Bueno, pues, dicen que el único proyecto grande que ha tenido Francisco por ahí, el único proyecto grande que ha tenido Francisco es cuando pasó la temporada de Rosca de Reyes, y de ahí en más ya no ha tenido otro proyecto grande. Es lo único serio y útil que puede llegar a ser Francisco. Nomás que le hagan una orden, un pedido grande de Pura Rosca de Reyes, que ya pasó, vuelvo a recalcar, y ese hubiese sido su proyecto grande, porque de lo demás, el otro grupo de XLM saben que Francisco Sosa no está haciendo nada. Él únicamente se cuelga de las faldas de Xochitl Martín y está como su fiel mascota. La delincuente confiesa, ¿qué puede hacer este panadero? Aparte de difamar, pero de trabajar, desde luego, no está haciendo absolutamente nada. Adelante, mi hermano. Dice a las personas que están con nadie, ni con mi pesadilla, no estoy aliado con absolutamente con nadie, de ninguno de ellos. Mi movimiento y con lo que yo estoy haciendo es muy independiente. Si ellos están cometiendo sus errores, sus crímenes, lo que están haciendo... Bueno, él lo dijo. Están cometiendo sus crímenes. Y se refería a Moisés. Sí. Ante la ley. Yo no tengo... Ahí, bueno. Exacto. No, ahí claramente lo está diciendo Francisco Sosa. Y aquí no hay margen de error, ¿eh? Aquí no hay margen de una interpretación errónea, no. Para que después no te les digas, Francisco, porque sé que estás escuchando esto en vivo. Tú me lo dijiste. Aquí no hay un margen de error para interpretar tus palabras. Tú te estás deslindando tajantemente del grupo de Moisés Padilla, del grupo de Marcos Campos, del grupo de Maraí Frutos, de Peter Hernández, y no solamente eso, tú estás señalando que están cometiendo errores y actos criminales que van a rendir cuentas con las autoridades. ¿Se entendió bien, mi hermano? Van a rendir cuentas con las autoridades. Clarísimo, dijo eso, que Moisés estaba cometiendo crímenes. Así es que, Francisco, Moisés Padilla abrió la asociación Patito, que lleva su nombre al lado de Polita Hernández. Desde luego, eso se interpreta que están cometiendo un error y que están cometiendo fraude o que quieren lucrar con los mismos XLDM. La misma Xochitl Martín. Lo digo, tú, XLDM, no porque te sientas más viva o más vivo, quieras venirte a aprovechar de los mismos XLDM. Y tú lo reafirmas, Francisco, al decir estas palabras, mencionando, dando nombres y después advertir de los problemas legales de los que se vienen involucrando. Porque tú sabes, Francisco Sosa, que esa asociación hecha con las patas de Julita Hernández, aparte de beneficiarse migratoriamente, es para fabricar víctimas. Adelante, mi hermano. Allí es un punto muy importante que acaba de decir este pornográfico. Acaba de decir que allá se deslinda de responsabilidades del Moisés Padilla, de la Judita Hernández y de otras personas que están consiguiendo un beneficio migratorio y que de alguna manera ellos están cometiendo un crimen porque están engañando a las autoridades. Digo, lo dice él porque sabe que en la misma situación está la Xochitl, quien se mostraba encuerada en calzones y brasier. Entonces, lo acaba de decir él, que estas personas están cometiendo crímenes, engañando a las autoridades con esas falsas denuncias, con esa organización o fundación Patito. No sale de nosotros. Cualquiera diría, pues son los del mundo, por eso le están diciendo que es un crimen. No, pero le está diciendo este mismo pornográfico, este mismo obsceno, lo está acabando de ventilar. Es un crimen lo que están cometiendo, pues no te mordiste la lengua, Sosa. Es un crimen lo que ellos cometieron de engañarle a las autoridades y las autoridades también, dejarse engañar. Tú le llamas, lo conceptualizas, lo concibes como un crimen y lo que tú andas haciendo, ¿cómo le llamas? Dejarse usar el oído. Yo me quedo sin aire. Y después, ¡ay, Rafael! ¿Por qué estás haciendo ese podcast? ¡Ay, Rafael! Chicos, ¿ustedes lo escucharon? Acusa a la fundación como una organización criminal que comete crímenes, delitos federales. Acusa a Moy que comete crímenes. ¿Qué? ¿Nos tenemos que quedar de bracitos cruzados? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, Judith. Perdón, Judith, ya te doy la palabra. Pero yo no, vuelvo a decir, yo no puedo hacer nada, no soy nadie. Pero digo yo, ¿cómo me gustaría que Francisco Sosa enfrente a una corte, a un juez y repita esto? A ver
sí, va a tener esa valentía, ¿no? Que pareciera tener en sus en vivo para repetir esas frases, Judith. Ahora sí, Judith, te escucho. Sí, mira, Rafa, yo creo que cuando yo no, para que quede bien en claro de dónde viene todo este coraje en contra de mi persona, cuando yo decido no salir en el documental de HBO, pues la señora se enojó, que quién me creía yo, que ok, pues yo no estoy interesada en salir en documentales, yo estoy ocupada en mi saneamiento y yo no tengo por qué, yo no lo siento y no lo voy a hacer. Entonces, cuando yo regreso ya en julio del 2021, regreso de la boda de Héctor, pues ya estaba el proyecto de la fundación y ya empezamos a trabajar contigo, con Jack. Ya era el tiempo de echar el proyecto a andar. Y pues es cuando ellos, refiriéndome a Xochitl, a Sharim y a Francisco, pues ellos deciden desaparecerse del mapa. Dijeron primero que les habían hackeado sus cuentas y luego dijeron que necesitaban unos meses para sanar o no sé, la verdad es de que nosotros continuamos trabajando en el proyecto de la fundación y pues se llegó el día de la inauguración, vino Telemundo a la inauguración. Y fue algo muy bonito, Rafael, fue algo muy bonito. Y pues ya el 23 de diciembre es cuando sale al aire la noticia y pues haz de cuenta que esto fue lo que detonó el coraje de de Francisco y de Xochitl. Pues de la magia, hubo una magia, porque gracias a que sacamos la noticia de la Fundación Moisés Padilla, pues resurgieron de entre las cenizas estos personajes. ¿Cómo era posible que nosotros hayamos abierto una fundación si ellos son los protagonistas? O sea, no. Y ahí es donde ellos salen y pues empieza, Rafa, empieza un ataque no solamente hacia mi persona del grupo de Kazuki, también del grupo de Xochitl Martin. Empiezan a atacarme, empiezan a difamarme, empiezan a denigrarme como mujer, como sobreviviente de abuso sexual. Y yo te lo voy a decir, Rafa, un sobreviviente de abuso sexual se va a sentir compasión con otra persona que pasó lo mismo que ella. Lo que obviamente pues Francisco Sosa siempre ha sido el títere de Xochitl. Empezó un ataque hacia mi persona, Rafa, increíble, hacia la fundación, increíble, y a raíz de que sacamos de que Telemundo sacó el reportaje de que habíamos abierto la fundación, pues ahí es donde se desató todo este ataque mediático en contra de mí y de la Fundación Moisés Padilla, Rafa, porque ¿cómo era posible si ellos tenían sus ideas de abrir una fundación y si ellos eran los que tenían que salir en los medios y ellos eran los que tenían que salir en documentales y ellos eran los que tenían que ser la... A mí nunca me interesó eso, yo no quise salir en HBO porque no me nació salir en HBO y no quise. Claro, y además también, o sea, como que había un interés porque vos eras la persona cercana a las niñas, a las Jane Doe's, y vos lo que más querías proteger era que te usaran a vos para que impactara de alguna manera lo que vos pudieras contar. A vos no te interesó para nada salir en un documental porque en el fondo por ahí vos sabías que te buscaban más que por tu historia de Ex Luz del Mundo, por tu nexo con las muchachas, y no quisiste que te usaran. No, Rafa, para mí, yo lo digo y lo repito una vez más, para mí las Jane Doe son lo más sagrado y lo más limpio que va a haber en mi vida, toda mi vida. Yo no, en ese momento, Rafa, no se me hacía correcto,
porque yo no quería decir algún comentario que me preguntaran acerca de las niñas, porque para mí las niñas son lo más hermoso que ha habido en mi vida, porque gracias al valor de ellas yo pude ser libre, ¿no? De alguna forma ellas fueron lo que me ayudó a abrir los ojos. Entonces, cuando sale todo esto de la Fundación Rafa, pues nos aventaron, Xochitl Martín y este Francisco Sosa se encargaron de sabotear el trabajo de la Fundación Rafa. Todas estas personas que vienen días muy interesantes, vienen en vivos muy interesantes con evidencias, con cosas que vamos a mostrar, y se encargaron, Rafa, de sabotearnos la fundación. Eso fue lo que hizo Francisco Sosa. Bueno, acá, y lo que estamos exponiendo acá es el complemento a todo esto que ya está, porque, o sea, pueden decir, a ver, pero ¿por qué esto? Esto ya está en las redes, sí. Chicos. Todo lo que estamos mostrando hace más de un año ya está en las redes. Estas informaciones, estas acusaciones de crímenes, porque, Judith, yo me pongo a pensar, ¿qué sentirá Francisco Espinosa en este momento? Porque ha acusado a medio mundo de crímenes, a personas inocentes, de crímenes, pero cualquier abogado se hace la salsa con todo el material que hay en redes sociales, con las difamaciones graves que ha hecho esta persona en contra de personas inocentes. Sí, mira, Rafa, yo soy una mujer que me gusta vivir la fiesta en paz, mi vida en paz. Yo creo que, y hay una cosa que es bien certera, yo creo que Xochitl Martín jamás va a superar el hecho de que las niñas me escogieran para estar con ellas y para estar con ellas en un momento tan difícil. Y ya pronto, Rafa, vamos a sacar toda esa información. Pero pues ahorita lo único que puedo decir es de que, pues yo creo que inclusive Francisco Sosa, el día que fue la sentencia de Alondra Ocampo, que yo fui la que leyó la carta de una de la mamá de las niñas, pues eso se enojó mucho. Y ¿sabes qué, Rafa? Quiero hacer un en vivo para explicar con detalle lo que fue el día de la sentencia de Nazón, porque hasta este momento Xochitl Martín ha mentido. Y también han distorsionado, sí, lo que Moisés demasiado, dijo. Rafa. Porque vino, sí. Moisés, contó lo que contó y ellos tomaron y distorsionaron, como siempre, utilizan las mismas herramientas que la luz del mundo, que la cúpula. Que es tomar, tuercen, encuentran otra versión, lo que se conoce con el nombre de posverdad, y de esa manera movilizan emociones de las personas y te echan al público en contra. Sí, ¿sí? Y sí. Esto no es una cuestión de públicos, sino lo que hacen es buscar desacreditarlos para que las víctimas no entren en contacto con ustedes, a pesar de esos ataques de Xochitl Martín y de todas estas personas, igual te han contactado estos últimos días, Judith, me has comentado, sí, víctimas, sí, muy, pero muy importantes, sí, para todo este proceso de investigación en contra de la cúpula de la luz del mundo, porque esto no es nada en contra de los miembros, es en contra de las maniobras sucias de la cúpula, así que no ha afectado en nada. Mira, Judith, Rafa, quiero aclarar el comentario de no soy apóstata. Dice, con todo respeto, yo nunca he apoyado los ataques a ustedes porque siempre he visto con mucho dolor lo que todos pasamos en el EDM y tampoco apoyo ataques al otro grupo. No estamos atacando a nadie. Estamos atacando. Ok, nunca, nunca, de todos los ataques que este personaje me hizo, que bueno, ya le van a venir sus consecuencias legales también a él, nunca no sabíamos, yo creo que eso fue lo que les dio la fortaleza para ser impunes, Rafa. No puede salir. Es por eso lo que te decía al principio. Correcto. Quizás si lo hubiéramos frenado, digo, hubiéramos, por el cariño que te tengo a vos, Judith, pero quizás si vos le hubieras puesto algún tipo de acción legal al principio, nada de esto hubiera sucedido, o quizás sí, no lo sé, pero se sintieron tan impunes que sí, salieron, Rafa, a difamar, acusar de crímenes a medio mundo con la gravedad que eso tiene y las consecuencias que puede eventualmente llegar a tener. Judith, por un tema de horario, ¿querés que sigamos con el video?
Adelante, Rafa, sí. Bueno, ahí vamos. A ver, un momento. Oye, si estuviste comiendo con Xochitl, estuviste comiendo con Sharin, y por lo que te dijeron, cambiaste tu postura. Eso me dolió. Y qué bueno que hiciste eso, porque demostraste que no eres una persona leal. Simplemente eres una persona interesada. Pero bueno, que Dios te bendiga y con lo que tú creas. Y pues, no, perdiste todo por nada. Y pues eso ahí que está. Ahí, hermano, dice claramente, perdiste todo por nada. O sea, vuelve a ese círculo vicioso. De fuera de Xochitl, todos los demás están haciendo las cosas mal. Todos los demás están cometiendo delitos. Todos los demás están haciendo, y vuelvo a repetir, discúlpenme, pero son palabras de Sharin. Están haciendo un desmadre, que no les beneficie la causa. O sea, lo que acaba de expresar Francisco Sosa es un muro o deslindarse totalmente de esas personas que descaradamente, como Judith Hernández, son capaces de inventar lo que sea. Y tarde que temprano, esto es un boomerang. Así como ellos van a terminar toda su descarga en contra de la iglesia, van a tener que rendir cuentas con las autoridades, porque ya basta de que estén jugando con la inteligencia, con los sentimientos de los morbosos, que estén jugando con el tema de la violación, que es un tema muy delicado, y que propias palabras de Francisco, de Sharin, que salen descaradamente a decir alegremente, gritando, es que fuimos violados, con tal de tener que hablar en contra de la iglesia, tarde que temprano, le va a llegar a que rindan cuentas. Eso téngalo por seguro. Eso que pasaba en ese contexto era gravísimo, todo esto que estaba haciendo Francisco. Bueno, ahí Gerardo dice también Sharin. ¿Por qué era grave? Porque en ese contexto en el cual sucedía ese programa de Kazuki, habían víctimas de abuso escuchando y con la posibilidad de en un momento pedir justicia. Imagínate el mensaje que estaban enviando. No vayan a pedir justicia porque les va a venir un boomerang. Y todo como consecuencia del ataque que hacía a tu caso, Judith, este personaje Francisco Sosa. Es tremendo el efecto colateral que estaba generando. Y no va a haber abogado que pueda pagar, Judith, que pueda pagar todos esos que se dediquen a forjar declaraciones falsas. Por lo menos Francisco, a lo que yo tengo información, él se atiene a la representación legal de Xochitl. Y no nomás él, también Héctor Vera lo declaró en una entrevista con Mopar, diciendo, hacia luz del mundo me quiere hacer algo, acabo Xochitl me ofreció sus abogados para defenderme. Yo por eso puedo hablar lo que yo quiera. O sea, por eso... Qué grave eso que veíamos. A ver qué reflexión puedes hacer, porque el daño colateral que esto generaba, y entonces lo explotaba de manera muy audaz, tanto Kazuki como Gerardo, metiendo miedo a las víctimas. Uy, si están diciendo, si Francisco Sosa, si Gerardo están diciendo que le va a venir un boomerang a Judith Hernández, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, a otras víctimas más aisladas, sin un contexto de apoyo. ¿Qué se iban a animar a denunciar si estaban mandando ese mensaje? El daño colateral que estaba haciendo Sharin, Francisco Espinosa, tomando como base la distorsión de tu historia, Judith. Gravísimo. Sí, Rafa. Sí, fíjate que a raíz de que esta persona empieza a atacarme y a cuestionar mi historia, mi abuso sexual. Y empiezan estos ataques, Rafa, hacia mi persona, hacia la fundación, o sea, prácticamente, sin temor a equivocarme, Francisco Sosa saboteó la misión de la Fundación Moisés Padilla. Entonces, todo este tiempo salieron atacándonos. Hay un video de Xochitl Martín que vamos a analizar, Rafa, muy pronto, pero ya con una protección legal. Y es muy triste, Rafa, es muy triste ver cómo estas personas se han sentido impunes, Rafa, impunes ante cualquier consecuencia legal. Yo no, en verdad... Yo sí cuando hable todo lo que fue de la razón, Rafa, por la que las niñas necesitaban a un soporte emocional, a un soporte moral, y escogieron a dos personas. Yo fui una de ellas. Y hay muchas cosas, Rafa, que yo voy a hablar. De lo que pasó el día de la sentencia, que no es nada de lo que Xochitl Martín cuenta, no es nada de lo que Xochitl Martín cuenta. Entonces yo creo, Rafa, que la historia de las niñas, la historia de las Jane Doe's,
tiene que quedar intacta como lo que son estas niñas, las valientes que metieron a Nazón a la cárcel. Y si hay algo, o sea, yo Rafa, en verdad, yo examino toda la situación. A mí, o sea, me atacaron en la forma más cruel y no de la forma... ¿Kazuki? Ay, Kazuki, parece que ayer me dedicó un programa y sacó fotografías mías de cuando estaba en la secta. Uy, qué felicidad, estoy muy feliz. Kazuki es Kazuki, Gerardo es Gerardo. O sea, a mí estas personas son enfermas, a mí no me, se me resbala. Que digan lo que digan de mí, a mí se me resbala. Pero que vengan, que estas personas, Rafa, que estas personas utilicen el dolor de las verdaderas víctimas. Y el y que quieran empañar el lo sagrado que son las Jane Doe en el arresto de Nazón Joaquín, no. Wow. No. Entonces yo creo, Rafa, mira, yo todo este tiempo ellos sabotearon la misión de la fundación. Todas estas personas, Rafa, es bien triste porque todas esas personas que dijeron que habían ido a la fundación, que está registrado en ese video de Francisco Sosa. Sí, Viridiana, una de ellas. Ah, oh, Viridiana, si alguien sabe la información de ella, me la mandan. Toda esta gente, Rafa, que porque Viridiana fue la que dijo que creo sí. que fue al edificio, que preguntó a ver si ahí estaba la fundación, mintió. Sí, Rafa. Sí. Entonces todo eso, Rafa, les va a traer consecuencias legales, todo. Porque yo creo, Rafa, que desgraciadamente, mira, yo lo pienso de esta forma. Yo he sido atacada desde que yo decidí salirme de la luz del mundo. Mis primeros atacantes fueron los Joaquines. Después de ahí, el que yo no seguí el guión de Xochitl Martín, entonces atácala. Llega Francisco Sosa, empieza a atacarme públicamente porque Xochitl no es tonta, no iba a salir ella a hacer el trabajo sucio, mandaba al panadero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros con ese amor, con las niñas sabían que íbamos a abrir la fundación, todo para nosotros era algo tan hermoso porque íbamos a abrir las puertas de algo que iba a ser para bien para toda la gente, Rafa, para todas las personas, no solamente de la luz del mundo. Si había personas que necesitaran alguna ayuda que nosotros pudiéramos, aunque no fueran de la exmiembros, nosotros íbamos a ayudar, eso era lo que nosotros queríamos en un principio. Pero ¿qué pasa? Que como la fundación no era de Xochitl Martín y como no era Xochitl Martín la protagonista, que bien lo dijo Apocalipsis, que Moisés estaba enojado porque Xochitl Martín era la protagonista, que se quede con su protagonismo. Nosotros, yo no quise salir en HBO porque no me interesaba salir en HBO. No me interesa. A mí, en ese momento para mí lo más hermoso era estar con las niñas, era verlas, era platicar con ellas, era sentirme de ver el no sé, algo que a lo mejor yo no puedo explicar, pero... También proteger su historia, porque incluso... Protegerla, Rafa. Yo que tengo una cercanía y una amistad con vos, o sea, yo doy fe de eso. Vos sos sumamente cuidadosa con la información. Y yo, por el respeto que te tengo, yo pregunto, incluso, no, esta gente no tiene ni siquiera los conceptos morales y éticos básicos. Rafa, no lo tienen. O sea, ¿cómo se atrevió Francisco Sosa por ese coraje de que Xochitl tenía, de que no tenía una ONG, de que las niñas no la habían contactado a ella y me contactaron a mí? Entonces yo vine a ser como la piedrita en el zapato de Xochitl Martín. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a atacar. Y como ella nunca va a hablar y como ella nunca va a salir
y como ella... te referís a vos como pobrecita, Judith, son unos tontitos, los de la fundación nunca se van a defender, así que hagamos todo lo que sea para destruirlos difamándolos. Eso. Correcto, Rafa. No, me destruyeron difamándome y todo tiene que tener consecuencias legales. El peor error que tuvo Francisco Sosa es haber hablado en contra de las niñas. Claro, que vos eso aparecís ahora cuando él tocó a las niñas, porque fue mientras fue contra vos, vos aguantaste incólume, pero cuando te tocó a las niñas, ahora estás acá presente. Judith, vamos con los últimos minutos. Adelante, Rafa. A ver, paciencia, un segundo. Yo tengo mi postura, me mantengo firme en mi convicción y me desligo de todo eso. No, lo que ellos hagan, lo que ellos dejen de hacer, pues es muy su problema. Si ellos están apoyando y están luchando por su causa, pues es su causa de ellos, no más no la mía. Mi causa es diferente a la de ellos. Yo sé qué es lo que quiero, yo sé qué es lo que voy, yo sé para dónde voy, yo sé para dónde vamos, ¿no? Siempre tirando veneno, ¿no? Su causa, la causa es de ellos. Siempre, siempre inyectando todo veneno. Todo es de ellos, Rafa, todo fue de ellos. Como todo, sí, permíteme. Somos un grupo pequeño, pero estamos trabajando por cosas fuertes y vamos a seguir adelante. Me desligo de todos ellos, me desligo de todas esas personas. Y pues, como les digo, esa no es nada personal, simplemente que pues hay cosas que están haciendo que en realidad pueden afectarnos, me pueden afectar a mí o tal vez a ellos, ¿no? Pero bueno, pues que la justicia se cargue. Sí. Para que les quede claro, gente morbosa, yo me refiero a la querida audiencia que entiende perfectamente las declaraciones delicadas que está externando Francisco Sosa. Él, vuelvo a repetir, morboso, gente de Mopar, gente de Colque, si tienes oídos, oye, pon atención lo que está diciendo. Aquí hay conflictos de intereses, morboso. No todas las supuestas víctimas que te muestran estos miserables traumaditos, quiere decir que lo sean, ellos buscan sus beneficios personales. Por eso Francisco Sosa sale a nombre de Xochitl Martín y de Sharín Guzmán a deslindarse de todos esos. Tú lo escuchaste, Judith Hernández, Maraí Frutos, Moisés Padilla, Marcos Campos, y no solamente eso, pon atención, morboso. Está diciendo que sí, ellos están cometiendo errores y se van a meter en problemas legales y que, no obstante, los están afectando a ellos. Desde luego, la poca credibilidad que tienen estos, porque ya ni los medios le dan tanta importancia, la están tirando del suelo. Vuelvo a traer a escena a Judith Hernández. Con ese tipo de declaraciones sacadas de la manga, con tal de obtener sus papeles, les va a ir restando cada vez más credibilidad. A la gente no la pueden engañar diciéndole, es que me vi un recuerdo de que fui abusada, y justamente fui abusada por un alto mando de la cúpula. Todo ese guión ya prefabricado para acusar, para beneficiarse. Caray, son tan miserables, hermano, que increíble, no hay palabras de... Por ahí cosa. Que salga bien, ¿no? Todo lo que le salga bien. Les deseo mucho éxito a su fundación, les deseo mucho éxito, pero que en realidad llegan a las víctimas, ¿no? Les deseo mucho éxito, de veras, de todo corazón, pues... Si eso es lo que ustedes están haciendo y piensan que están haciendo lo correcto, pues échale ganas, éxito. Y les mando las mejores vibras, pero no, yo no tengo nada que ver con ellos. Ni yo, ni Xochitl, ni Karim, tenemos absolutamente nada que ver. Así son los cobardes. Primero, la piedra, yo los pongo en la mano. Yo no tengo nada que ver. No, yo no fui. ¿Tú? ¿Quién mintió? ¿Tú? No, yo no. ¿Y tú? No, yo tampoco. No tengo nada que ver. Es la típica actitud de todos los cobardes. Y pues eso es todo. Vamos a seguir. Ahora, qué impresionante el veneno también de ahí de... Como consecuencia o como efecto colateral al mentir, a buscar desacreditarte, al atacarte sobre tu historia, Francisco Sosa, y para atacar también a la fundación, cómo luego miente Gerardo Ortiz, porque no nos estos personajes mienten y dicen que vos, tu historia sobre el abuso, que con eso obtuviste la residencia o la ciudadanía en Estados Unidos, y eso es una gran mentira. Es mentira, Rafa, es mentira. El daño colateral que ha generado este personaje Sosa, Francisco Espinoza. Mira, Rafa, yo en verdad, mira, es muy triste después de que salimos de una organización coercitiva como La Luz del Mundo, es muy triste ver personajes que siguen manejando, ¿no? Una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, yo he estado pensando mucho, estos días han sido días cruciales, Rafa, para mí. Han sido días donde hemos tomado decisiones muy fuertes acerca de la fundación. Somos seres humanos, Rafa, nos duele
que un sueño tan importante, la Fundación Moisés Padilla, Rafa, la financiamos Moisés Padilla y yo. Nadie dona, Rafa. ¿Por qué? Porque estos personajes se encargaron de sabotear. Ahora entienden por qué tanto odio, tanto coraje. La fundación está cometiendo crímenes, ¿no? Y fíjate, Rafa, la fundación, o sea, nosotros estamos y seguimos colaborando con el gobierno federal. Y estas personas, Rafa, están entorpeciendo investigaciones. No, Francisco Sosa, yo creo, no sé si por ignorancia, o sea, todo desde el momento que Francisco Sosa salió difamando a mi persona, era para que yo le hubiera puesto cargos a él de difamación. Entonces, mucha gente ahorita está con que, y mira, Rafa, yo creo que también como comunidad de exmiembros o de sobrevivientes, yo creo que estamos reincorporándonos a una sociedad, porque si nos ponemos a ver, Rafa, nosotros como esta secta nos tuvo en todo momento haciéndonos sentir que eres el linaje santo, real sacerdocio, la forma de actuar de esa era nuestra forma de actuar. O sea, nosotros no somos como el resto, nosotros somos especiales. Entonces, yo creo, Rafa, que vamos a tener mucho trabajo por hacer, pero yo creo que todo pasa por una razón. En este momento, yo creo que pues se tiene que sacar todo lo que es la realidad de lo que fue el arresto de Nazón. ¿Quiénes fueron en verdad? ¿Cuál es la verdadera historia, Rafa? Porque hasta ahorita nadie la sabe. La única historia que hemos escuchado es la versión de Xóchitl. Es la única versión que escuchamos. Y todos los medios escucharon solamente esa versión. Entonces ella lo cuenta de acuerdo, bueno, no sé, o sea, queremos escuchar la otra campana. Porque sí, Rafa. Lo que pasa es que ella ha contado con la ventaja de que las Jane Doe's, por su seguridad, y la familia de las Jane Doe's también, por seguridad, no se han expuesto. Y por mí, Judith, que permanezcan lo más protegidas posibles, ya han hecho. Así debe de ser. Y nadie tiene derecho a exigirle, como pretendió Francisco Espinosa, reclamando, exigiendo que salieran. Es una locura. Pero bueno, se han aprovechado de eso. Judith, nos quedan dos puntos. Por un lado, en pantalla ya tengo cuando Francisco Espinosa acusa de crímenes a las Jane Doe's, de criminales, las acusa de ser criminales y acusa a Jane Doe 4 de ser una criminal. ¿Sí? Tenemos esa evidencia, lo vamos a mostrar al público, porque después el público dice, ay, ¿y por qué hacen estos podcasts? Porque es gravísimo lo que acaba de pasar. Sí, sí. Es gravísimo lo que acaba de pasar. Después, también, a ver, me tengo una pregunta aquí que están preguntando en el chat y que me dice Electra que te la pregunte. No sé si lo vamos a tratar ahora. Que si podrías explicar, porque es hasta Xóchitl incluso, o si no en el podcast sobre Xóchitl, han repetido hasta el cansancio que la fundación dejó una familia abandonada y tirada. Eso lo vamos a arreglar, Rafa. ¿Hay una respuesta en relación a eso? Sí, no en el otro podcast, o sea, como sí, vos. Sí, Rafa, porque sí se tiene que hasta lo único que voy a decir ahorita es de que hasta este momento esta familia se le ha ayudado en lo que nosotros hemos podido. Y pues en agosto tienen su cita para migración y es precisamente Moisés Padilla el que les está patrocinando y para mí se me hace una cobardía y ojalá que Jesua saliera públicamente a desmentir todo lo que estos personajes han dicho, Rafa, porque es totalmente falso. Eso, Rafa, no lo iba a decir, pero yo creo que ya es tiempo de que se demuestre todo, Rafa, porque por callarnos, por no decir... Pero ellos han sido el caballito de batalla.
ha sido el caballito sí. de batalla de Xochitl, de Sharim, sí. de Francisco Espinosa, y después ese grupito lo repiten como loro y nadie sí. tiene evidencia de eso. Eso ha sido una difamación también, Judith. Sí, sí, él ya tiene su cita para migración, pero pues a mí no se me hace justo que con las manos en la cintura él vaya a agarrar su asilo político cuando sea... Es una difamación. Eso es una difamación, Rafa. Está difamando la fundación que lo trajo. Y ya pues no sé si Moisés en el futuro quiera hablar de eso, Rafa, pero es totalmente falso también. Es totalmente falso. Incluso yo... Pero ahí entonces Xochitl está difamando directamente a la fundación. Sí, Rafa. Se la han pasado de criminales, de mentirosos, de que por qué se trajeron a esta familia y la abandonaron. No es cierto, Rafael nunca estuvo abandonado. Él nunca estuvo abandonado. Y yo no sé, yo creo que sería el momento de se tiene que replantar una vez más la idea de qué se va a hacer con esta familia, Rafa, porque ¿cómo es posible de que uno les ayude en lo que uno puede para que vayan con el otro grupo y les digan que nosotros los abandonamos? No es cierto. Y ojalá Jesua me esté escuchando, y ojalá Jesua que para el bien de todos tengas el valor de presentarte y hablar lo que es la verdad. Porque andaba ya en la marcha. Está bien, no hay ningún problema. Qué bueno. O sea, ni siquiera ustedes ni se enojaron ni nada, porque no, Rafa, yo te conozco a vos y respetás la individualidad, respetás... Rafa, a todos, por más que piensen diferente. El tema que duele es que él no ha salido, se ha quedado callado ante estas difamaciones tan graves. No, y fue y también... que él conoce directamente. Sí, Rafa, es muy triste, es muy triste. Es muy triste, es muy, muy triste. Muy triste. Y ojalá que... Yo antes hablaba con Joshua, yo ya no hablo, o sea, no hablo con muchísimos ex-clubs del mundo porque tuve que cambiar de número porque fui amenazado por un ex-clubs del mundo. ¡Wow! Increíble, pero sí. Entonces, esto es increíble. Pero yo, por eso yo, bueno, entre varias personas con las cuales dejé de hablar fue con Joshua. Yo, o sea, siempre charlé muy bien con Joshua. A mí me duele. O sea, ¿cómo permitís eso de que estas personas difamen a la Fundación de Moisés? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pues yo tampoco, Rafa. Yo honestamente, pues ojalá que Jesús tenga un poquito de dignidad, porque desgraciadamente yo no entiendo, Rafa, yo creo que... Bueno, en definitiva, Judith, él está en su derecho, ¿no?, de hacer lo que él sienta, pero bueno. Fácil, Rafita, bien fácil, que se vaya con Francisco Sosa, que ellos lo patrocinen y que ellos le arreglen su residencia, y ya bien fácil, así de fácil. Claro, porque, o sea, eso es lo que no sabe el público, que detrás de esta cuestión de la obtención de un asilo tiene que haber alguien patrocinando, correcto. Bueno, que implica muchísimos requisitos. Pero y bueno. En esto es Moisés el que está patrocinándolo y poniendo todo, Rafa, todo de él para qué que triste. Estos qué traicioneros, sí, sí. Qué decepción. Qué decepción. Porque sí. Ahí se llenó. Xochitl ha utilizado y lo utilizó en su último en vivo. Todo, y lo utilizó sí. por eso. Qué decepción. Pero bueno, ya eso dependerá de la decisión personal de Joshua. Pues igual, sería, mira, Rafa, ojalá que Jesús le hable a Xochitl para que le patrocine y en agosto vaya y se presente con él y diga que ella es la que le va a patrocinar. ¿No? Así de fácil. O sea, ¿para qué andarse por las rejas, decimos nosotros, que se vaya con Xochitl Martin y que Xochitl Martin le patrocine, que le pague todo lo que es el proceso legal y así de fácil, Rafa, así tan fácil. Bueno, Judith, por una cuestión de horario, ¿queda este último video? ¿Lo escuchamos? Ay, sí, adelante. ¿Tú crees que las muchachas, la 4 y la 5, no cometieron delitos? ¿Tú crees que Jendou 4, Jendou 5 no tienen delitos? ¿No abusaron también de niños? ¿No hicieron lo mismo que hicieron? Todos lo vieron.
¿Tú crees que las muchachas, la 4 y la 5, no cometieron delitos? ¿Tú crees que Jane Doe 4, Jane Doe 5 no tienen delitos? ¿No abusaron también de niños? ¿No hicieron lo mismo que hicieron los... Eso, hermano. Ahí está. No, no, no. Ahí destrozó totalmente a Abdi Lozano y a Nayeli Villa, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Bajo la celebración, el festejo de Gerardo, de Kazuki, diciendo esto, ¿no? Acusando de criminales a Yendo 4 y Yendo 5. Yo, la verdad, sin palabras. O sea, llegar, y todo esto es consecuencia, esto fue en el canal de Innovation, y todo esto fue consecuencia porque yo estaba exponiendo a Xochitl Martin y aparece Francisco, se sube al panel y quería defender a Xochitl y no le importó pisotear a las Jane Doe, también acusó a las Jane Doe 1, 2 y 3 de trata, acusó a las niñitas también, a las menores de edad. Bueno, pero ahí fue con todo contra Jane Doe 4 y Jane Doe 5. Judith, no sé, ¿alguna reflexión sobre esto? Sí, mira, Rafa, respecto a las Jane Doe's, yo no sé, en verdad, yo Rafa, mira, yo íbamos a hacer este en vivo y yo tengo tanto cuidado en mis palabras, tengo tanto cuidado el simple hecho de referirme a las niñas, para mí es una responsabilidad muy grande. Las Jane Doe, Rafa, son testigos protegidos. Todas ellas están colaborando con las autoridades. Ellas, Rafa, ellas fueron las que metieron a Nazón a la cárcel, y eso ya lo vamos a hacer pronto en un en vivo. Ya después aclararemos el rol que Xochitl Martin hasta ahora ha sostenido, ¿no? Que bueno, ya más adelante lo vamos a exponer también. Y en realidad fueron las niñas, fueron las Jane Doe las que metieron a Nazón a la cárcel, no fue Xochitl Martin. Ya luego lo voy a aclarar, Rafa, pero ya pronto. Las niñas, Rafa, jamás, ok, escuchen, las niñas jamás reclutaron a nadie, ni cometieron ningún crimen. Y este personaje... ¿Pero de dónde sacó esto Francisco Sosa? Se lo dijo Xochitl. ¿Cómo fue? ¿De dónde sacó esto? Rafa, ellos han manejado la información como ellos han querido, como ellos están impunes. Ellos pueden salir y decir, es que no es cierto lo que ella está diciendo, es que... Y es triste, Rafa, o sea... ¿Cómo tú te puedes...? O sea, yo ahora que lo pienso y digo, ok, ¿era Francisco el que le pasaba toda la información a Gerardo? O sea, yo no me imagino ni siquiera tener una conversación con este mercenario, igual que Kazuki, son unos mercenarios. O sea, Rafa, ¿cómo...? Yo, en verdad, no lo puedo entender. Pero mira, el decir que todas las niñas cometieron delitos, Rafa, Francisco Sosa puede estar metido no solo en demandas por difamación, Rafa, en contra de las niñas, sino también puede tener problemas legales, porque ellas, las Jane Doe, sí son testigas protegidas. Y ellas son las verdaderas heroínas de esta historia. Eso es pero lo que... ¿Cómo? Yo... ¿Pero por qué llegara tanto, no? O sea, en algún momento hasta pareciera que perdió la noción de las consecuencias de sus palabras. Pierden la noción. Ahora, las niñas, Rafa, son testigos protegidas. ¿Cómo se le ocurre a este personaje exigirle a las niñas que salieran públicamente para desmentirme de que yo en realidad tenía una amistad con ellas? O sea, ¿a quién se le ocurre cuando son testigos protegidos, Rafa? ¿A quién se le ocurre nada más porque para que Xochitl quedara bien decir que ellas también habían sido groomers y habían cometido delitos?
Y mira, Rafa, las niñas, ahorita que son testigos protegidas por el gobierno estatal, la Fiscalía de California, las niñas también son testigos y están ayudando también en el caso federal. Así es que Francisco Sosa, Rafa, puede enfrentar cargos criminales. Y si las niñas deciden ponerle cargos criminales a Francisco Sosa, las niñas lo van a hacer, Rafa. Yo, eso es decisión de lo que quieran hacer, pero tú no puedes venir, Rafa, a exigirle a testigos protegidos menores de edad que salgan o estarles diciendo que también cometieron crímenes, Rafa. Puede ir a la cárcel Francisco Sosa, porque está difamando a testigos protegidos y está difamando a las Jane Doe's. Ya, pues, lo que pase, pues, y pues no, Rafa, es que eso está mal. O sea, las personas que valoramos lo que estas niñas hicieron, y como lo digo otra vez, Rafa, yo creo que ha sido la información que Xochitl Martin ha usado para su beneficio. Entonces yo creo que se sintieron impunes, Rafa, a decir lo que la historia que mejor les pareciera. Pero yo siempre lo he dicho, Rafa, la verdad es la verdad y la verdad siempre va a prevalecer. Y yo creo que es el tiempo de que se sepa la verdad. Y ojalá que Francisco Sosa, con los cargos criminales que va a tener, y todas las personas, Rafa, que se prestaron para ir a la fundación, ya empezamos un proceso legal en contra de todas estas personas. Y yo creo, Rafa, que el abrir la fundación fue un sueño para mí como sobreviviente, y el tener a las niñas cerca de mí, eso fue para mí como las niñas fueron un empuje, siempre han sido un empuje para mí. Entonces yo creo que por amor a los sobrevivientes, Rafa, voy a salir a defender el nombre de la fundación y voy a salir con todo, Rafa. Voy a salir con todo. Y todas las personas que difamaron y todas esas personas que, empezando con Apocalipsis, empezando con ese difamador, empezando, ya es tiempo, Rafa, de que se tenga que exponer la verdad. Desgraciadamente, va a tener que ser la justicia la que venga a poner un hasta aquí a todos estos atropellos, Rafa, porque nos han atropellado todo este tiempo. Ya no solamente a nosotros, ahora también a las Jane Doe's. Judith, quiero consultarte, porque si no, muchas personas me van a preguntar, van a decir, ¿pero qué pasó, Rafa? O sea, eso quedó en el aire, quedó en palabras nada más. Quiero preguntarte, ¿vas a venir aquí con algún documento, algún papel o algo que avale que ya se iniciaron las acciones legales? Nos interesa saber eso para que también incluso para que las personas ahora, esas personas que les encanta la mentira y la difamación y los ataques, tomen precaución, ¿no? A la hora de hablar. Si van a hablar, o sea, nosotros estamos a favor de que si alguien no opina como nosotros, con respeto, con educación, digan, bueno, no opino así, opino tal y tal cosa. Pero la mentira, la difamación y acusación de que se han cometido crímenes, para que ya tengan más precaución, digo, ¿no? Porque si no, se van a meter en un lío tremendo. Por eso, ¿vas a venir con algún tipo de documento, Judith? Sí, Rafa, muy bueno. Pronto. Muy pronto, y lo único que quiero... El mensaje, Rafa, que quiero decir es de que cualquier persona que esté diciendo cosas en contra de las Jane Doe's se va a tener a las consecuencias legales, porque nadie, absolutamente nadie, metió a la cárcel a Nazón Joaquín. Fueron las Jane Doe's. Toda persona que esté diciendo algo en contra de las Jane Doe's se va a tener a las consecuencias. Yo, Rafa, las niñas ahorita están protegidas, son testigos protegidos, y le pese a quien le pese, fueron las Jane Doe's las que metieron a Nazón a la cárcel.
y si alguien dice algo diferente, entonces se va a tener que atener a las consecuencias legales, Rafa, porque ya estuvo bueno, ya. Se han manejado con una bandera de victimismo y de no, no, no. Y son las niñas, Rafa, son las niñas las que ya, o sea, nos atacaron a nosotros, sabotearon a la fundación. Nosotros callados, Rafa, nunca dijimos nada. Yo, para mí, las niñas son lo que representa lo más hermoso de esta lucha. Pero el que hayan venido a atacar, el que Francisco haya venido a atacar a las niñas, no. No están solas las niñas. Y si van a hablar de las niñas o van a decir algo o se van a colgar del sufrimiento de las niñas, entonces yo creo que ahí ya va a haber consecuencias legales, Rafa. Las va a haber. Oye, tengo una pregunta más. Todo esto, todo lo que viene pasando en las redes sociales, lo que viene pasando, todo lo que ha dicho Xóchitl, lo que ha dicho Francisco Sosa, esto viene de alguna manera, está monitoreado por el equipo legal, equipo de abogados de las Jane Doe's. ¿Están al tanto de esto o no ven YouTube? En todo momento, Rafa. Ellos saben todo lo que está pasando, sí. Ok. Sí, ellos saben. Bueno. Muy bien. Judith, bueno, ya hemos finalizado este podcast. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, qué mejor que se sepa la verdad, ¿no? O sea, estamos aquí por ello, por las víctimas. Pues, sí, Rafa, y yo creo que ahorita el rescatar el nombre de un sueño, que es una fundación, yo creo que va a ser algo muy bonito, Rafa. Yo creo que el saboteaje, como todo esto que ha pasado, Rafa, es bien triste porque nosotros lo hicimos con todo el amor de nuestro corazón y al final de cuentas, Rafa, yo creo que Dios se encarga de acomodar todo en donde tiene que ir, y yo nada más le voy a mandar un mensaje a Francisco Espinosa. Deja de estar usando el nombre de las niñas. Que sea, nunca te quiero escuchar decir el nombre de las niñas para achacarles crímenes, porque si va a haber repercusiones legales en contra de ti, yo voy a apoyar a las niñas. Y mi apoyo es siempre para las niñas. Para mí lo más importante en esta lucha es la historia de las niñas y su valentía. Y voy a rescatar la fundación, y desde ahorita les digo a la gente que nos está escuchando, a esa tal Viris y toda la gente que públicamente salió a difamar una fundación que está apoyando al gobierno federal, hasta ahorita nos hemos quedado callados, pero salió este difamador a difamar Armenta. Mi persona, Armenta. O sea, ya, nunca se imaginaron que íbamos a responder, Rafa, y él lo dijo, y recuérdate, Rubén Armenta, tú lo dijiste y fueron tus palabras, que el que Rafael se haya dicho su postura ante esa marcha que para mí, ay, no voy a hablar de eso, voy a hablar de eso, Rafa, porque sí lo voy a hablar pronto. Y la verdad, todo lo que de verdad es esta marcha, yo creo, Rafa, que alguien mencionaba que yo creo que aquí ya no se decía como que viene a destapar o a patear, no sé, algo así dijo. Sí, o sea, dijo que lo que tú habías hecho, Rafa, por primera vez después de años y años de ataque, que lo que tú habías venido a hacer era patear una lata de gusanos, pero lo que no nos imaginábamos era de que se iba a vertir para el lado de los de las personas que solo han atacado, que solo han difamado. Entonces yo creo que ya es hora de, y lo voy a decir, Rafa, me voy a levantar y voy a defender la Fundación Moisés Padilla. Y todas las personas, nos vamos a ver allá. Muy bien. Bueno, Judith, como siempre, muy concisa, muy firme, y te veo muy, muy segura. Y yo sé que estás llevando a Armenta ante un juez por tu seguridad y por tu limpieza, por tus valores. Sí. A mí me gustaría saber si estas personas, qué van a sentir, ¿no?, ante un juez, si van a repetir con esa misma valentía con la que aparecían en YouTube, van a poder repetir esas palabras ante una corte. Pero bueno, vamos a ver si
qué es lo que sigue en sus vidas, ¿no? Hay que ser responsable y hacerse cargo de lo que cada uno dice, ¿no? Ay, Rafita, sí, gracias. Bueno, estoy feliz. Mira, yo creo que siempre confiar en la justicia y en la verdad. Yo creo que nada, yo siempre desde que dejé la luz del mundo, yo dije, nada va a poder empañar tu verdad. Nada va, cuando tú hablas la verdad, no va a haber nadie que venga a quitártela. Y aunque hubo difamaciones y aunque hubo, aunque nos estorbaron en la Fundación Rafa, yo creo que ahorita, yo lo miro así, yo creo que todo pasa por una razón y todo lo que ha pasado, el ataque de Francisco Espinoza hacia las niñas y todo lo, el hecho de que nos atacaron desde que no apoyamos la primer marchilla y todo, Rafa, yo creo que es algo para que nosotros nos llenemos de más valor. Y como yo le digo, para mí ahorita lo primordial siempre ha sido las Jane Doe's y la Fundación Moisés Padilla, y voy a pelear por las dos, por esas dos cosas tan importantes en mi vida. Y creo que pues, ¿qué más puedo decir? Un saludo a las Jane Doe, las quiero. Un saludo grande a las Jane Doe. Sí, vienen cosas muy... todo el público. Vienen cosas, ay Rafita, estoy feliz. Ya pues, creo que vamos a tener un en vivo el domingo, para que la gente esté al pendiente. Y pues yo creo que me retiro esta noche con el pensamiento o con la analogía de decir, no hay mal que por bien no venga. Los quiero mucho y seguimos en esta lucha siempre con la frente bien en alto, porque ante la verdad nadie va a poner, ningún difamador va a poder con nuestra verdad. Que pasen feliz noche, nos vemos pronto, nos vemos el domingo. Se portan bien. Un saludo a Kazuki, que le gustan mis fotos. Bye. Adiós, hasta la próxima. Los quiero, bye. Bueno, chicos, muy bien, estuvo Judith Hernández con nosotros. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, ¿sí? Bueno, nada, si les gustó el podcast, dale like. Y yo creo que no hay mucho para decir, simplemente no sé, toda esta cuestión de llegar a atacar a las Jane Doe's, yo no sé. No sé, y más, es algo tan sagrado, ¿sí? Porque si no hubiera sido por las Jane Doe's, no hubiera salido a la luz todo lo de la familia Joaquín, lo de la cúpula, todos los crímenes, no se hubiera encerrado en la cárcel a un depredador como Nazón Joaquín, no se hubiera iniciado un caso federal. Salir a atacar a las Jane Doe's, yo no lo puedo creer. No, es eso... Yo creo que eso, bueno, fue lo que impulsó, ¿no?, a Judith, como ella bien lo dijo, a salir a contar toda la verdad. Y bueno, me parece bien. Y bueno, el que tenga que volver a repetir estas frases y si le toca hacerlo ante un juez, como lo va a hacer el señor Apocalipsis 2.2, el señor Armenta, que dijo que con todo lo que Judith Hernández había robado a la gente, desviado a su cuenta bancaria, podía financiar mi vida durante 20 años. ¡Qué tremenda difamación! El señor Armenta de Apocalipsis 2.2 va a tener que ir ante un juez y repetir esas frases, a ver si, y con evidencia sobre el fraude financiero del cual acusó a Judith, bajo el aplauso de muchos sectos del mundo. ¿Sí? Vamos a ver cómo también las otras personas pueden sostener todas estas difamaciones. Pero bueno, será un problema de ellos. Yo me voy a ir a dormir tranquilo, porque yo, al igual que ustedes, chicos, yo soy un ex simple miembro de banca. No me interesa para nada ser líder, ni protagonista, ni nada. Coincido con Moy, con Moisés Padilla, que siempre ha dicho, chicos, no, acá no hay líderes. En realidad, cada persona tiene que ir en conquista de su conocimiento, en conquista de su propia espiritualidad. Acá no hay líderes. Yo, ni loco me pondría. No me interesa nada de todo eso. Lo único que me importa es que se sepa la verdad. Esta gente ha aprovechado del miedo, de la seguridad que necesitaban las Jane Doe y sus familias, y se han aprovechado de eso para contar, retorcer la verdad, retorcer la historia y contar otra versión, ¿sí?, que se acomodara a sus fines. Bueno, eso es lo que ha sucedido.
Creo que merecemos todos, como sobrevivientes de este culto de la luz del mundo, saber la verdad a través de la versión original, que es la historia de las Jane Doe. Bueno, les dejo muy buenas noches. Me voy a despedir de todos ustedes con la canción del País de la Libertad. ¡Los quiero! Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. La libertad.